Vamos a empezar el orden del día del pleno ordinario, como decía, y empezamos por el primer punto, que es la aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 29 de julio de 2015. Una cosa sobre este punto, decir que hay una errata en lo que es el epígrafe del punto primero de la sesión que se va a aprobar. Lo correcto sería 22 de julio y no 22 de junio. Al hablar de la aprobación de actas, y sería para aprobarlo con esa rectificación. Pues con la rectificación que nos dice el secretario, esa errata en la fecha, ¿se aprueba el acta? ¿Sí? Sí. Queda aprobada. El punto 2, informes de alcaldía. Se trata de las resoluciones contenidas en la relación previamente distribuida entre los grupos. ¿Se aprueba? No, es que... ¿Quedan enterados? ¿Sí? Sí, quedamos enterados. Pues quedan enterados. El tercer punto es dación de cuenta y documentación sobre obligaciones trimestrales de suministro de información de las entidades locales, ejecución trimestral de tercer trimestre 2015, de la orden 2015/2012. Es igual, es dación en cuenta. ¿Quedan enterados? Sí. Sí, quedamos enterados. Quedan enterados. Punto 4. Dación de cuenta de informe de intervención sobre ejecución del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre del 2015. ¿Quedan enterados? Sí. Sí. Pues los damos por enterados. Y pasamos al punto 5. Establecimiento de precio público de actividades de educación y universidad. Se dictaminó en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda del pasado 26 de octubre por 4 votos a favor y la abstención de los 4 concejales del Grupo Popular, los 2 concejales del Grupo Ganemos y el concejal del Grupo Ciudadanos. Se dictaminó la correspondiente propuesta con la rectificación consistente en que la disposición derogatoria del establecimiento del precio público, donde dice ordenanza B1, debe decir ordenanza B2. ¿Desea intervenir algún grupo respecto a este punto? Sí, pues sí. En un momento, entonces tiene la palabra el portavoz para la explicación del punto. Bien, buenas tardes. El precio público que se viene a traer al pleno para la aprobación, si procede, es para cobrar las matrículas y las mensualidades de los cursos que se van a impartir por la Concejalía de Educación. Viene traído fundamentalmente para rebajar los precios, para cobrar lo mismo que el resto de las escuelas municipales. La matrícula serán 20 euros y también las cuotas mensuales serán de 20 euros. Básicamente, esto es el contenido del precio público. Gracias, señor Clavero. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Ganemos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, desde nuestro grupo valoramos favorablemente la propuesta hecha por el equipo de gobierno, pero bien es cierto que echamos en falta la bonificación o tener en cuenta las rentas más bajas y a las capas más populares, que no podrán hacer frente a este precio. Entendemos que es bastante ajustado, pero bueno, desde nuestro grupo hacemos la propuesta que votaremos a favor si se tiene en cuenta esta anotación, y es, bueno, pues la reducción de las rentas más bajas. Nada más. Tiene la palabra el señor Clavero. ¿No quiere intervenir? ¿Alguna intervención? Sí, pues tiene la palabra el señor Rodríguez. Sí, simplemente para aclarar o alumbrar de alguna manera la intervención del señor portavoz del Grupo Socialista, cuando ha dicho que esta ordenanza, este precio público, se establece para rebajar los precios que se venían cobrando en estas escuelas. Yo lo que tengo que decir, aunque yo no estaba, pero me he informado, es que en cualquier caso se trata de regularizar una situación y de corregir un error, porque realmente no se rebaja nada. Lo que se va a cobrar es ya lo que se venía cobrando en el anterior curso, esos 20 euros al mes. Por lo tanto, no se trata de rebajar nada, pero sí de adaptar la realidad al precio público. Gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra el portavoz. Bien, quizá no me he expresado bien. Es para rectificar la ordenanza, que el precio estaba por encima de lo que se estaban cobrando las escuelas municipales, y es para que se cobre lo mismo que en el resto, pero de acuerdo con un precio público, ¿no?, que se cobre sin ninguna regulación.
En cuanto a la propuesta de Ganemos, es que no sabemos cuál es la propuesta, es decir, no se ha presentado ninguna enmienda concreta, por lo tanto es muy difícil que podamos establecer un texto. Si se hubiera presentado una enmienda, lo hubiéramos estudiado y posiblemente lo hubiéramos aceptado, pero es que no se ha presentado ninguna enmienda. Pues entendemos que el punto está debatido, sin ninguna intervención más. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de este punto 5? ¿Votos en contra? Abstención, entiendo que ninguna. Pues queda aprobado este punto. Pasamos al punto 6. Expediente de modificación de crédito número 3/5/2015 por concesión de crédito extraordinario. Se dictaminó favorablemente en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda celebrada el pasado 26 de octubre por 7 votos a favor y el voto en contra de los 4 concejales del Grupo Popular. ¿Desean tomar la palabra en este punto? ¿Sí? ¿Sí? Pues tiene la palabra en primer lugar el Grupo de Ciudadanos. Sí, pues con no, perdón, el portavoz de Ciudadanos se ha pedido. Sí, sí. Sí, con el permiso de la presidencia. Nosotros nos vamos a abstener en este punto porque, como ya dijimos, con la ampliación de crédito necesario para las ferias y fiestas, nosotros no vamos a aprobar expedientes de modificación de crédito. Creemos que en este caso vamos a hacer una excepción porque entendemos que están jugando con los presupuestos efectuados por otro partido político, pero como ya dijimos en su momento, creemos que los presupuestos, salvo urgente necesidad, deben estar correctamente efectuados y no se debe jugar con modificaciones de crédito. No vamos a aceptarlas en un futuro y, como les digo, en este caso nos vamos a abstener porque entendemos que los presupuestos no los han elaborado ustedes, pero entendemos que deben efectuar los presupuestos con corrección. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos. Sí, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros y al público en general. Nosotros, que por sistema tampoco vamos a votar las modificaciones de crédito habitualmente, que sí, porque entendemos que una vez hecho los presupuestos hay que tener en cuenta los gastos y a qué se tiene que destinar cada partida. Es una situación excepcional, como dice el compañero de Ciudadanos, porque los presupuestos venían y hay que adaptarlos a la nueva forma de actuar de este equipo de gobierno. En este caso vamos a votar que sí, porque además el destino de este dinero, de estos 15.000 euros, es para pagar a los monitores de las escuelas municipales, que se van a prestar además de forma directa por parte del ayuntamiento, y es un dinero de unas plazas que por una causa u otra no se han llegado a cubrir todavía, entonces estaba el dinero existente y no va a descuadrar ninguna otra partida presupuestaria. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Roncero. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues para centrar un poco que quienes nos están viendo, tanto a través de la televisión como en el público, sepan de qué estamos hablando, pues este expediente versa sobre que hay 15.315 euros que está en una partida de seguridad y orden público, que se quita de esa partida de seguridad y orden público y que se destina a la Escuela Municipal de Idiomas para la contratación de personal laboral temporal. Y miren, como la gota sobre el aceite, pues la verdad siempre sale a la luz. Y en este expediente, pues está reflejando lo que está sucediendo en esta ciudad con los servicios que están prestando y que están recibiendo los ciudadanos. Y es que, en concreto, vamos a hablar hoy, en este punto, de las escuelas de inglés. Y es que, por mucho que ustedes traten de confundir a los ciudadanos, que traten de hablar de normalidad, que eviten hablar del desastre de inicio del curso en las escuelas municipales, como lo está haciendo este año, pues lo cierto es que, a día de hoy, han creado un problema excepcional, como decía, una situación excepcional, como decía la señora Suárez, porque este problema antes no existía, es extraordinario, excepcional, claro, y además que no son capaces de solucionar los problemas que ustedes mismos han creado, y estos problemas que ustedes mismos han creado, lo que está generando es, de un lado, que los servicios son de menos calidad, en este caso ni siquiera existe calidad, porque a día de hoy no han comenzado las escuelas, y eso es así,
Es que les podrá gustar más o menos, pero hoy estamos a 29 de octubre y las escuelas no han empezado, con lo cual ni siquiera se puede valorar el servicio. Luego hablamos de la calidad del servicio. Y además, pues que traen de cabeza a los funcionarios de la casa, que no saben ya si van ni vienen, no saben cómo tienen que actuar con ustedes, y además las incertidumbres que están generando pues en todas las personas que trabajan en las empresas concesionarias que hasta ahora prestaban servicio, y eso lo han generado ustedes, y la prueba evidente es esto que estamos viendo hoy. Es que las escuelas municipales de inglés, de idiomas, está todo preparado en mayo, lo dejamos el equipo de gobierno de Rosa Romero, lo dejó todo preparado para que empezaran con normalidad. Las inscripciones hechas, estaba todo preparado, y las clases tenían que empezar cuando empiezan siempre, el primer lunes de octubre. Y llega septiembre, y los usuarios pues quieren organizar su vida, quieren las familias, quieren saber cuándo van a empezar. Aquí hay personas que están haciendo el grado de la universidad y que tienen que saber cuándo van a poder empezar las clases de inglés para organizarse. Pues hay gente que quiere conciliar su formación con su vida familiar y personal y preguntan, es normal, todo el mundo en septiembre, es como muchas veces el año empieza en septiembre y no en enero. Pues este es el caso. Y claro, pues aquí una vez llama a la concejalía, y esto no lo cuentan a nosotros, esto no lo invento yo, Llaman a la concejalía y en unos casos le dicen que todo está muy bien, que no hay ningún problema, que va fenomenal, que todo va a ir muy bien, que van a empezar enseguida, y en otros casos le dicen que no saben lo que va a pasar, que no saben, oye, esto no sabemos, y luego ya cuando preguntamos en el pleno de septiembre, y preguntamos aquí, ¿y qué pasa con esto? Nos dicen que se va a remunicipalizar el servicio, que es esta máxima que están siguiendo ustedes, y que, bueno, en cualquier caso, que a mitad de octubre, el 12 de octubre, estarían ya a empezar las clases. Y claro, esto es mentira, pero bueno, lo de mentir de los plenos ya está siendo una constante en únicamente dos plenos que llevamos, y ya veremos el de hoy. Como la respuesta no nos convence, porque es verdad que no nos termina de convencer, en ejercicio de nuestro derecho de oposición, pues el día 6 de octubre presentamos este escrito en el que pues preguntamos por el número de solicitudes, por todos los trámites, cuándo se van a iniciar las clases, cuántas aulas van a utilizar, cuál va a ser el coste por estar retrasando, y estamos a 29 de octubre y tampoco nos han contestado. Y con lo que nos encontramos, el día 13 es la rueda de prensa por la concejal de Educación, y se dice que bueno, todo muy bien, pero que van a empezar enseguida las clases de inglés. Y miren, en estos días pues está hablando mucho de vaivenes, de cruce de declaraciones, pero es que ustedes los hechos no los pueden cambiar, y lo que no pueden cambiar es que las escuelas de inglés no han empezado. Y esto pues demuestra falta de capacidad de gestión, demuestra improvisación, demuestra que ustedes han mentido aquí en el pleno y en declaraciones en prensa, y también demuestra pues que están siendo poco transparentes, muy opacos. Que el servicio no es bueno, desde luego, es que ni siquiera se está prestando, y eso lo saben todos los usuarios que antes eran usuarios de ese servicio, que ahora ya probablemente van a dejar de serlo. Consecuencia de esa tardanza es que hay gente que se está yendo a Torralba, a otra. Es que gente de Ciudad Real que se tiene que ir a Torralba para dar clases de inglés. Gente que se está yendo a otras academias, a otro sistema, porque la gente tiene que organizarse en la vida. Y si no se rían, es verdad, conozco casos de gente que se ha ido a Torralba, les hace mucha gracia, pero es así, así estamos, que de la capital tienen que irse a los pueblos a aprender inglés. Y que, pues incluso, en el caso de comiencen el curso, tal como me declaró aquí la concejal, luego lo que hay que ver es si esta formación va a habilitar para títulos oficiales, y eso se va a dejar luego a negociar, y eso habrá que ver si luego eso también se va a garantizar, cosa que hasta ahora se garantiza. Y miren, esto no es calidad del servicio, esto no es así. Y además es que antes no costaba nada al ayuntamiento, y hay que hacer esta modificación de crédito porque lo que antes no costaba ahora va a costar 15.000. Y además se quita de una partida de seguridad, que debe ser que, a pesar que estamos muy informados por el Twitter de la policía, pues que la seguridad es menos importante. Curioso hoy la cantidad de policía que yo he visto aquí hoy. Yo no sé tanto policía, no sé qué pasará hoy. Pero bueno, por no hablar, creo está, de las personas que trabajaban aquí, que se han quedado en la calle, que no han sido subrogados, que no han hecho informe y que tienen menos derechos que otros, se conoce. Aquí hay de una clase y de otra. Aquí hay un criterio y otro. Y eso es así, y eso, mire ustedes, es que eso no lo pueden cambiar ustedes. Y miren, el servicio no se presta y se está confundiendo a los ciudadanos.
Se mintió en rueda de prensa la concejala, faltó a la verdad cuando dijo que iban a empezar el 14 de octubre o el 12. Estamos en Turín y no han empezado. No se contestan las preguntas que se formulan, no se han contestado. Nos vamos a inaugurar, la señora alcaldesa se va a inaugurar el día 5 de octubre la Escuela Oficial de Idiomas. No arregla lo suyo, pero inaugura otras cosas. Claro, y la inaugura cuando tiene que inaugurarlo, el 5 de octubre, cuando tienen que empezar las cosas. No es normal que empiecen en noviembre. Pero es que además no nos contestan al escrito. Esto desde llevan ya 20 y tantos días sin contestar y nos enteramos ayer en un medio de comunicación que las clases van a empezar el día 2 de noviembre. Ahora me explicarán cómo, pero bueno, como el día 2 de noviembre no ha llegado, yo voy a seguir confiando en que esto va a empezar el día 2 de noviembre, aunque, mire usted, yo esto lo veo al plan, le veo lagunas, como dice. Y tampoco sabemos, y lo que sí han mentido, y ha mentido la señora alcaldesa, ha mentido, es que decir que las clases van a empezar 2 días después de lo que empezaba el año pasado. Eso es mentira. Es que las clases del año pasado empezaron el primer lunes de octubre. Si es que eso lo sabe todo el mundo. Si es que son 700 personas las que estaban allí, por lo menos. Es que yo era alumna de esas clases y empezamos el día en octubre. Es que yo hablo con compañeros míos y el año pasado se empezó en octubre porque todo está preparado para empezar con normalidad. Por tanto, ustedes tienen su mayoría, aprueben el expediente de modificación de crédito, gasten ese dinero lo que antes era gratis, presten servicio después y de menos calidad. Y nosotros, frente a eso, obviamente, tenemos que votar en contra. Muchas gracias. Gracias, señora Roncero. Como la señora Roncero no ha hablado del tema económico, yo creo que tiene la palabra, en lugar del portavoz de Economía, la señora concejala de Educación, la señora Gómez Pimpollo. Pues muchas gracias, alcaldesa. Y bueno, empezaré diciendo que las clases el año pasado empezaron en octubre, el anterior el 29 de octubre y el anterior no empezaron porque en 2011-12 las escuelas, coincidiendo con el cambio de equipo de gobierno, aunque fuera del mismo signo, las escuelas no existieron. Lo de faltar a la verdad me va a permitir que le diga que no entro a lo que es verdad o es mentira, pero sí que le haré una afirmación que a mí me parece que resume la actuación en este sentido. Ustedes unas veces dicen que el servicio era municipal y no costaba nada a los ciudadanos, otras veces dicen otra cosa. Ustedes estaban prestando, acabamos de aprobar una modificación de una ordenanza porque teníamos aprobado un precio público para un tipo de actividades que después, por el modo de gestión, no se estaba aplicando. Se estaba cobrando otra cosa. Primera situación a corregir por el actual equipo de gobierno. 135 euros trimestrales en la ordenanza B2 que acabamos de modificar para su aplicación inmediata. Estoy de acuerdo con ustedes en que el precio de 20 euros al mes, aún con la modificación futura en el próximo año de las ordenanzas que pueda haber para familias numerosas u otras bonificaciones, es más beneficioso para los ciudadanos y por eso se trata de que el papel, la norma, las ordenanzas municipales vayan a la misma línea que la práctica. En este caso, lo que ustedes dejaron preparado fue, y permítanme que lo muestre, para el inicio de las escuelas municipales del curso en el que nos encontramos, dejaron preparado exclusivamente este folletito de publicidad. No hay acuerdo de órgano de Junta de Gobierno ni de nada más que diga cómo se va a organizar esto ni de qué manera. Sí, aquí dicen los precios, hacemos publicidad, pero no hay otro documento que diga cuál es la organización. Sí, no lo hay, no lo hay. Eso en una de las razones del por qué el cambio. Es verdad que cambiar los modos de gestionar llevan cosas, pero miren, nosotros creemos que este servicio es lo suficientemente significativo a juzgar por la demanda de los ciudadanos que hay que darlo bien. Nos gustaría darlo desde el inicio del 1 de septiembre, de octubre del anterior, pero con sombras de dudas del proceso de gestión, nada. Es prioritario el cómo tanto como el qué, ¿vale? Y entonces esa es la razón que nos está llevando a esta situación que desde luego no es agradable para nadie, pero no es agradable tampoco para los que estamos pensando en los ciudadanos y no solamente en que el dinero pase por el ayuntamiento sin tener más gestión, porque los ciudadanos están pagando, no es que no cueste al ayuntamiento, es que a los ciudadanos les cuesta la inscripción en la matrícula y las cuotas mensuales que diligentemente pagan. Por eso el decírselo. Más cuestiones que usted ha dicho, que las familias tienen, bueno, perdón, primero me va a permitir que aclare una cosa, los municipios no están acreditados, no tienen competencia para emitir titulaciones
oficiales y estamos confundiendo titulación con acreditación en nivel de competencias de idiomas. Revísese usted el marco europeo de referencia para las lenguas y los niveles de competencia para ver de lo que estamos hablando. Porque titulación oficial no emitimos los municipios, estaríamos usurpando o haciendo uso de una competencia que no nos es propia. Estamos hablando de enseñanzas no formales, donde hay ciudadanos que quieren estar formados en idiomas por el gusto de estarlo, por razones de trabajo, por razones de viaje, y hay quienes además quieren tener un nivel de competencia. Pero para nada está vinculado a estudios de máster de la universidad, ni para nada, porque, insisto, son enseñanzas no formales que de otro modo solo podríamos impartir con delegación de las administraciones competentes para hacerlo. Entonces, no confundamos a los ciudadanos cuando hablamos de titulaciones o no titulaciones. Más cosas que usted ha dicho sobre la búsqueda de alternativas. Cuando un ciudadano tiene la necesidad de hacer cualquier formación por acreditación, por título propio, por competencia profesional, por razón de empleo o por lo que sea, es verdad que lo busca con urgencia, aunque sea julio, y nosotros en julio no estamos dando enseñanzas no formales de idiomas, no lo hemos estado nunca en el Ayuntamiento de Ciudad Real, aunque también haya ciudadanos que lo hayan requerido. Respecto a la pérdida de calidad de la que usted habla, me gustaría que nos mostrara los indicadores de calidad con los que se ha evaluado el servicio de la escuela municipal cualquiera, otras o la de idiomas. Es decir, que hablar de la calidad o no calidad sin indicadores de referencia de cómo se mide esa, sin estrategias de evaluación, sin cuestionarios, sin medición de resultados, pues nos resulta fácil a todos. Es decir, a veces tengo la impresión de que mezclamos los términos evaluación y calidad con la impresión subjetiva o la valoración subjetiva que cada uno de nosotros podemos hacer. Sobre la cualificación del personal funcionario que está gestionando, el personal de la Concejalía de Educación está haciendo la mejor gestión posible para corregir una situación que estaba gestionada de una manera semi-municipal, con apariencia de municipal, pero sin gestión por parte del municipio para lo mismo, que desde mi punto de vista es hacer un flaco favor a los ciudadanos. Usted ha dicho también que se han despedido a personas que estaban trabajando. Eso es una contradicción en sus propias palabras, porque el ayuntamiento, si no lo estaba gestionando, no tenía personas contratadas. La contratación, la vinculación laboral, la debería tener una empresa con la que estas personas tenían. Yo desconozco si la empresa las ha llevado a otro sitio donde esté trabajando o no, pero en cualquier caso el ayuntamiento no tenía ninguna vinculación laboral, ni estas personas tenían ninguna vinculación laboral con el ayuntamiento. En cualquier caso, como eso estaba previsto para un curso, en la situación, imagino que luego lo escucharán, si no él. Estas personas terminaban su función, igual que muchas otras en estas condiciones, cuando terminaba el periodo de la fecha en el que cumplía, que era junio del año anterior. Le diría muchas más cosas, pero lo voy a resumir en una sola. Nosotros creemos que lo municipal debe ser municipal y que hay que mojarse para gestionarlo de la manera que, tanto en dar el servicio como en el cómo se da, no le queden a los ciudadanos ninguna sombra de duda de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Si ello quiere decir que el inicio ha de retrasarse, si es por las garantías de eso, yo no estoy contenta con que se retrase, pero sí estaré satisfecha de que las garantías del procedimiento están sobre la mesa y se le pueden presentar con luz y taquígrafo a los ciudadanos de cómo se está haciendo. Por mi parte, nada más. Gracias. La portavoz del Partido Socialista. No sé si por algún grupo hay más intervenciones. ¿Por parte de Ciudadanos? No. ¿Por parte de Ganemos? No hay ninguna intervención. Tiene la palabra la señora Roncero, por el Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a señor Bienpollo. Los ciudadanos pagaban antes 20 euros, que es lo mismo que van a pagar ahora. Pero además van a pagar 15.000 euros más que lo que ustedes van a aprobar ahora, con lo cual es más caro. Eso es así. Es que antes no se pagaba nada y ahora se pagan 15.000. Que además se quitan de otro sitio. Bien, luego mire, obviamente en cuestión de educación usted sabe muchísimo más que yo. Yo no sé si certificación, habilitación, yo lo que digo es que lo que quiere saber la gente es si cuando ustedes, el día que ustedes puedan y sean capaces de poner las escuelas municipales de inglés a funcionar, si luego se van a poder examinar para tener el Oxford, el Cambridge o lo que sea, para poder hacer luego currículum o para lo que sea. Eso es lo que quieren saber. Yo no sé si es habilitación, acreditación. Y usted eso, en el pleno al menos, no dijo que iba a ser así, dijo que lo tendrían que hablar.
Mire, a lo mejor yo no estaba hablando de esto si ustedes nos hubieran contestado el escrito que presentamos el 6 de octubre, pero es que nos han contestado. Entonces, claro, a lo mejor si yo, o nosotros, perdón, tuviéramos esa información, yo ahora tendría más datos y podría manejar más información y tener más elementos de juicio, según usted. Mire, aquí quien confunde es usted, ustedes, porque miren, le voy a leer cositas que van aquí. Gente en las redes, la gente. Tras el intento de remunicipalización de la Escuela Municipal de Idiomas, tenemos que algo que funcionaba y que tenía que haber comenzado hoy, 1 de octubre, nos llaman del ayuntamiento para decir que, 1, no hay profesorado, 2, no hay horarios, 3, no hay listas de admitidos, 4, a lo mejor comienza el 1 de octubre o en noviembre, palabra de la funcionaria. Esto lo dice uno. Otro. A mí me llamaron esta semana y no me dieron ninguna explicación, solo querían que empezaran más tarde. Otro. Nos han admitido a última hora y dando gracias. Uno que tuvo que irse a una escuela para sus hijos a buscar algo y dice, a última nos han metido dando gracias para sus hijos. Otro. El año pasado, por estas fechas, 27 de octubre, ya estábamos en clase y por el tema 2. Otro. En inglés están empezando a llamar por teléfono, esto es del 27 de octubre, de antes de ayer. En inglés están empezando a llamar por teléfono ofertando horas ilógicas, porque según ellos no hay gente para completar el grupo. Normal, porque la mayoría se ha buscado la vida ante la carencia de noticias. Un desastre, porque los 2 años que estoy, a estas alturas, llevamos un par de temas. Y además no dicen día de comienzo, no lo dice el equipo, no lo decimos nosotros que somos, ¡ay, qué alarmistas somos! Lo dice la gente, ¿eh? Los alumnos de este, lo están diciendo más. Querido fulanito, ¿qué quieres que te cuente que no sepa? Yo era usuario de la escuela y mejor no te cuento mi experiencia en la Concejalía de Educación. Me dieron una hoja de un blog de notas, pon tu nombre y teléfono y ya te llamamos. No digo lo que pone luego. Otro, es que esto es muy pequeño, no lo veo bien. A las pocas horas ya me había contestado la primera diciéndome que el convenio no se firmaba por decisión unilateral del ayuntamiento. Bien. Ah, pues esto fue porque le mandó un correo a Gelbri y decía qué pasaba. En fin, claro, ustedes no dijeron nada. Si aquí quien no da explicaciones a los alumnos ha sido los otros, los que se han ido. Si ustedes no han explicado, si esto es porque no lo han explicado. Entonces, miren, que aquí yo lo que digo ya para terminar es que si piensan con todo igual, si aquí no pasa nada porque se vayan unos trabajadores, si piensan para todo igual, si piensan igual con los jardineros. Si piensa que no pasa nada, porque oye, no pasa nada, porque lo pueden. Si el modelo de gestión es el suyo. Si yo, mire usted, estuve bien en su modelo de gestión, pero piense en las consecuencias. Y usted, tengo que decir que la calidad del servicio es peor porque no ha empezado. Y yo, si es que ya me gustaría meter más elementos, pero es que no ha empezado. Y como no ha empezado, y como además no sabemos cuándo van a empezar, porque yo, que estoy en un grupo con gente, ha sido alumnos, y no lo saben todavía. Que a lo mejor usted va a llamar justo ahora, pero es que no lo saben. Y mire usted, si la modificación de crédito, pero es que fíjese si son ustedes improvisados, es que dice, es que es una cosa, de verdad, que demasiado están haciendo los funcionarios de la casa, demasiado, porque mire, la propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, 4 de agosto de 2015, 14 de octubre de 2015, la justificación por parte de usted, de la Concejalía de Educación, la suya. Pero usted se cree que esto, 14 de octubre, que usted mintió en el Pleno, que usted dijo que 14 de octubre iba a haber empezado. Y no podía empezar porque había una modificación de crédito y tenía que pasar por el Pleno, con lo cual hasta noviembre no podía ser como poco. Y usted dijo que no pasaba nada. ¿Que van a empezar el 9 de noviembre? Mire usted, yo tengo dudas con respecto a eso, pero mire usted, voy a esperarme. Y voy a esperar también, tranquilamente, a que nos contesten este escrito. Y, desde luego, su modelo de gestión trae lo que trae. Y genera incertidumbre. Y la genera su modelo, no nosotros. Que es que lo que no podemos es quedarnos callados. Es que aquí había trabajadores que se han ido, sí señora. Y usted dice, hombre, es normal, a ver si es que es otro modelo. Pues ustedes verán lo que hacen. Ustedes verán. Ustedes deciden y ustedes empiezan el servicio de esta manera. Y por eso nosotros tenemos que votar en contra. Gracias. Gracias, señora Roncero. Tiene la palabra la señora Gómez Pimpollo. Permítame insistir en que en este ayuntamiento no ha habido trabajadores que se hayan ido por este tema, porque si eso ha sido así, lo que ha sido una decisión ilegítima de trabajadores, y eso serían otras cosas que habría que revisar en otro sitio. Respecto a al tema del punto del orden del día, que son 15.000 euros más,
Tengo que decirle que el dinero que los ciudadanos siempre han pagado por este servicio se ha estado ingresando a una cuenta particular de una empresa, ¿vale? Y ese dinero se va a estar ingresando a la cuenta del ayuntamiento desde estos momentos. Y que el adelanto de esos 15.000 euros no supone que sea una pérdida para el ayuntamiento, que si la actividad es prioritaria debería entrar en los presupuestos del ayuntamiento de manera directa y legítima, ¿vale? Pero que en este caso esos 15.000 euros lo que vienen es a facilitar el pago de los trabajadores en los meses que quedan de aquí hasta el próximo presupuesto, en el que los ciudadanos están pagando por un servicio de acuerdo con una ordenada legítimamente aprobada, podrían tener así, porque el dinero se anunciaba como público, los ciudadanos pagaban en una cuenta que no era pública y después lo que venía pasando es que los trabajadores parece ser que en su criterio sí que eran municipales. Dicho eso, solamente tendría muchas más cosas que decir de disfunciones que se corrigen en el cobro de las cuotas a las que acabo de hacer referencia, a condiciones de transparencia en el sentido de que hasta que no esté el último informe que regula cada uno de los pasos que tienen que ver con que el servicio se preste en condiciones municipales óptimas, propias y con el absoluto reconocimiento al trabajo de todos los funcionarios y a la transparencia y al funcionamiento de la administración municipal, pues no se podrá dar el servicio. Esa es la situación, que será lo más antes que tarde, pero en condiciones regulares, en el qué y en el cómo que he dicho antes y que insisto ahora. No alarmen con lo de que la partida presupuestaria es de seguridad o no es. Era una partida que iba a quedar, era un remanente, ahí está el concejal responsable que podría ampliarlo, una partida remanente que no se iba a utilizar y que se puede quedar y que está adelantando el dinero, insisto, que los ciudadanos están pagando de su bolsillo, van a pagar de su bolsillo cuando se dé el servicio, para el servicio que están pidiendo y que se les está ofertando. Si se van a poder examinar, pues mire, yo tengo aquí la relación, sacado una página, ahora mismo se me ha descolocado, pero también la pueden ver después, de las páginas del Trinity College y de Cambridge University, donde el ciudadano, te estoy contestando, Rosario, ¿me estás escuchando? Donde el ciudadano, cualquier ciudadano en cualquier momento que quiera acreditar el nivel de competencia puede hacerlo de manera abierta, en algunos de ellos mensualmente en el sitio, porque tampoco la Escuela Municipal de Idioma le estaba dando el servicio. El alumno que decidía optar, como cualquiera de las empresas privadas que de este tema hay en la ciudad, si el alumno que decide optar a la acreditación porque la necesita, porque le viene bien por su puesto de trabajo, por su expediente, por su currículo, por la razón subjetiva u objetiva que sea, pagaba su cuota y entonces lo único que hacíamos era el examen. Es decir, que no es una gestión que el ayuntamiento, porque es que no puede hacerlo, haga. Entonces, esa situación sigue estando en absoluto. Es decir, tú llamas al correo de trinitycollege.com, etcétera, y te puedes ir a matricular, a examinar. Te puedes ir a examinar al British Council que convoca en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades, el tema, en cualquier fecha, sin esperar a las que ustedes pudieran concertar para que se hagan en la concejalía. Entonces, no confundamos, las enseñanzas no formales son. Señora Roncero, si quiere que termine, si no, muestre la carta a las cámaras y lo dejamos estar. No es el, pero el ciudadano debe saber, aunque esté no me escuche, debe saber que lo que hay es una voluntad de corregir un servicio para que sea municipal en forma y en fondo, no para que lo sea solamente en la forma, en la apariencia con el escudo del ayuntamiento, pero sin las decisiones y los controles y el rigor que una gestión municipal debe llevar aparejada, porque el dinero es de los ciudadanos, aunque vaya directamente a la cuenta de una empresa o a cualquier otra cuenta. Ustedes están llamando remunicipalización a algo que no lo es, porque esta gestión, es decir, estos trabajadores, estas personas, no estaban dando ningún servicio municipal que sea propio del municipio, estaban asumiendo una función extra, enseñanzas no formales, insisto, enseñanzas no formales, no es lo mismo. Por mi parte, nada más pedirles, rogarles que, independientemente de que no estén de acuerdo, no utilicen conceptos que confunden a los ciudadanos. El de la titulación, el de la seguridad, el de si esto es municipal o no lo es, el de si cuesta o no cuesta al ayuntamiento, que el ayuntamiento no pague no quiere decir que al ciudadano no le cueste, que legítimamente lo está pagando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez Pimpollo. Vamos a pasar a votar el punto... 6, como tenéis los expedientes de modificación, el punto 6, ¿votos a favor de este expediente de modificación de crédito?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado el punto 6. Pasamos al punto 7, que es el expediente de modificación de crédito 3/6/2015 por concesión de crédito extraordinario. Se dictaminó en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda del pasado 26 de octubre y obtuvo 6 votos a favor, la abstención del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los 4 concejales del Grupo Popular. Pues igual, ¿desean tomar la palabra? Ciudadanos, ganemos. Sí, Partido Popular. Señor Clavero, para explicar el expediente. Sí, buenas tardes de nuevo. Este expediente, muy sencillo, es cambiar el capítulo 2 al capítulo 4 de transferencias en un importe de 22.302,20 €. Es para hacer las transferencias que serán necesarias a la EMUSBI por la encomienda que se realizará próximamente para trabajos y tareas que le vamos a solicitar para la televisión municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real. Gracias, señor Clavero. Tiene la palabra el portavoz de Ánimos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, bien, pues nosotros, como bien decía el compañero de Ciudadanos y Carmen Suárez en el punto anterior referente al otro expediente de modificación de crédito, también estamos de acuerdo con la filosofía. Supongo también lo estará el equipo de gobierno, el resto de grupos, de que los expedientes de crédito no se pueden utilizar de forma deliberada para gobernar un ayuntamiento y que esperamos que en los próximos presupuestos, elaborados ya por el actual equipo de gobierno, se cierren de tal manera que no sea necesario que se hagan tantas modificaciones de crédito como las que están siendo precisas hasta este momento. Respecto a esto, nosotros vamos a votar a favor porque entendemos que se debe seguir prestando el servicio de televisión municipal en este ayuntamiento. La subrogación de los trabajadores y las trabajadoras ha sido aprobada recientemente, como saben ustedes, lo saben a través de la prensa porque no participan en el Consejo de Administración, en el último Consejo de Administración. La empresa está dispuesta ya a recibir a los trabajadores y continuar con las labores de la televisión municipal. Bueno, pedimos que se apoye este expediente de modificación de crédito para ser coherentes con las palabras que ha usado su grupo, el Grupo Popular, diciendo que querían garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en este caso. Nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reitero aquí, hemos dicho que siempre que sea legalmente posible vamos a votar a favor, y lo hicimos otro día en el Consejo de Administración, de la subrogación de los trabajadores de las empresas que se están remunicipalizando. Lo hemos hecho con la televisión y lo haremos con los jardines si el informe jurídico en el que ya se está trabajando nos permite realizar la subrogación. Por lo tanto, les pediría que no obstaculicen esta subrogación, que dejen seguir trabajando a los trabajadores y a las trabajadoras y que voten en este caso este expediente de modificación de crédito favorable. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, muy buenas tardes. Me encanta que hablemos de coherencia, porque dentro de muy poco tiempo, en una moción que va en el punto 12, vamos a ver la coherencia de cada uno cuando el Grupo Popular pida precisamente que todos los grupos nos retratemos y digamos claramente que queremos que todos los trabajadores sigan trabajando. Que todos los trabajadores sigan trabajando porque de momento algunos, los de la televisión, ya no están trabajando, ya están en el paro, gracias a ustedes y gracias a ustedes. Y me encantan las palabras del señor Clavero cuando dice que este expediente es muy sencillo. Claro, es muy sencillo. Contablemente, para el señor interventor es muy sencillo traspasar crédito de una partida del ayuntamiento a otra, precisamente porque el equipo de gobierno de Rosa Romero tuvo la precaución de dotar hasta diciembre la partida y como hay sobrante se puede traspasar. Claro, eso contablemente es muy sencillo hacer un expediente de modificación de crédito. El segundo, que vemos hoy en el Pleno, que se modifica el presupuesto, que llegó a la comisión de urgencia fuera del orden del día y de tapadillo, pero sí, es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Ahora, lo que no es tan sencillo es la finalidad posterior que se pretende. Esa finalidad, que según ha dicho también el portavoz, señor Clavero, es poder financiar
la encomienda de trabajos para el servicio de televisión municipal a través de una empresa municipal que estaba en proceso de liquidación. Les recuerdo que estaba en proceso de liquidación porque ustedes y ustedes, un día sí y otro también, decían que había que cerrarla, que era opaca, que era un ayuntamiento paralelo, y miren por dónde, ahora resulta que no solo es la mejor herramienta posible, sino que hay que reactivarla en 24 horas, corriendo y sin un papel. Una empresa, como digo, que quieren reactivar de forma express y que a día de hoy estos concejales que le estamos hablando no conocemos, porque no se ha presentado ni un solo dato, ni memoria, ni informe que recoja que la causa que motivó la extinción haya dejado de existir. El único documento que parece ser que justifica la reactivación es un informe, que nosotros desde luego no damos por válido, de un abogado contratado por la empresa. No existe ni un solo documento oficial de este ayuntamiento que podamos dar por válido. Hay oscurantismo, hay opacidad, y quieren hacernos creer que un simple informe particular de un abogado vale para reactivar una empresa que estaba en liquidación. Porque les recuerdo que lo que le da carácter público a esa empresa, que es 100% municipal, es su supeditación a este pleno. Una supeditación al pleno que implica que debería haber sido el pleno del ayuntamiento el que hubiese tenido que votar su reactivación en base a unos informes que, como digo, son inexistentes. ¿Por qué no pidieron esos informes? Yo creo que para evitar tener que, pues, que dar cuenta y tener que pedir, como digo, informes preceptivos a órganos municipales, a órganos del ayuntamiento, que ya les aviso que en aras a la capacidad que tenemos como grupo político, según la ley de régimen local, vamos a pedir nosotros, porque somos más de un tercio de los concejales, vamos a pedir oficialmente esos informes, porque la ley nos faculta para ello, y mañana mismo vamos a presentar el escrito a la intervención municipal pidiendo esos informes. En cuanto a la forma de prestar un servicio por gestión directa a través de sociedad mercantil local, la ley es clara, meridianamente clara, cuando dice que esto solo será posible cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que esa forma de gestión, la que ustedes quieren llevar a cabo, resulta más sostenible y eficiente que prestándolo de otra manera, con criterio de rentabilidad económica y de recuperación de la inversión. Esto lo dice la ley. Tampoco sabemos, nos quedan muchas dudas, si esos 22.300 euros que quieren transferir a la empresa son para pagar a los trabajadores de la televisión o son para pagar el sueldo del presidente cuando se lo ponga. Porque empezó diciendo que no se lo iba a poner, ahora ya que se lo va a poner un poquito, que no van a ser cantidades astronómicas, pues claro, no se va a poner el sueldo de botín. Se ve como un presidente de una empresa pública y pues, bueno, me pongo, no va a ser astronómico. Eso nos quedamos más tranquilos de que no va a ser astronómico. Tienen muchas explicaciones que dar en este sentido. También el señor presidente de la empresa acaba de decir que va a subrogar a los trabajadores de la empresa, trabajadores que a día de hoy ya están en el paro, por cierto, en base a un informe que no hemos visto. Pero en cambio la alcaldesa, señora Zamora, dijo ayer que se subrogará a los trabajadores siempre que no haya ninguna traba legal para hacerlo. O sea, ya no es tan categórica, debe ser que ella tampoco ha visto el informe. ¿En qué quedamos? ¿Hay informe o no hay informe? Porque si hay informe favorable, ya no hay trabas legales. ¿No se estará engañando a los trabajadores y a los ciudadanos que nos están viendo? Aclárense entre ustedes, porque desde luego, si no se aclaran, al final los que terminan pagando son los trabajadores. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Clavero. Yo la verdad es que no sé en qué punto estábamos discutiendo al escuchar al portavoz del Grupo Popular, porque creo que estaba defendiendo su moción, que va unos cuantos puntos más abajo del orden del día. Yo, si quiere que hablemos de los dos puntos a la vez, pues hablamos de los dos puntos a la vez. En este punto solamente estamos hablando de un cambio del capítulo 2 al capítulo 4. Yo, si le parece, pues de la empresa municipal hablamos cuando usted presente su moción en el punto siguiente. ¿De acuerdo? Portavoz de Ganemos. Bueno, yo solamente tomo la palabra para hacer algunas precisiones al discurso del señor Miguel Ángel. Miguel Ángel Rodríguez, ¿no?
En cualquier caso, cuando usted habla de la liquidación de la MUSBI y todo esto que vienen diciendo también en prensa acerca de nuestro cambio de posición, nosotros solamente aclararle, para que no tenga más dudas en el futuro, que nosotros no hemos cambiado de posición con respecto a la MUSBI en ningún momento. Ganemos nunca ha pedido la liquidación de MUSBI, nunca la pidió. En cualquier caso, nuestra portavoz en la legislatura anterior siempre defendió, incluso se opuso a la liquidación que ustedes realizaron, no nos echa ahora la culpa a los demás, a la liquidación de la empresa, y proponía alternativas para darle otros usos como una empresa de servicios para la ciudadanía, precisamente lo que se va a hacer a partir de ahora. Cuando hablan además de que no ha desaparecido la causa de la liquidación y están ustedes sembrando dudas sobre el proceso legal, ya entregamos a la prensa, todo el mundo lo sabe, ustedes también lo tienen, el informe del secretario del Pleno, en el que, bueno, pues decía, no les ha llegado a ustedes el informe del secretario del Pleno que hablaba sobre la legalidad de la Junta General. Estamos hablando de la Junta General de la liquidación. En este informe se despejaba cualquier duda sobre la legalidad de la convocatoria de la Junta General. Si no me estoy refiriendo al informe de subrogación, que creo que nos estamos confundiendo. En este informe se despejaba cualquier duda sobre la legalidad de la Junta General que se convocó. Y además les recuerdo que la causa de disolución de la MUSBI era precisamente un acuerdo de la Junta General. No existía una causa económica o de otra índole recogida por la Ley de Sociedades, sino la causa legal, que están ustedes a lo mejor confundiendo conceptos. La causa legal es un acuerdo de la propia Junta General que puede ser revocado, como fue revocado, y que permite que la empresa continúe precisamente como quería Ganemos y como siempre hemos defendido, prestando servicios a la ciudadanía. Y por último, pues indicarle que nosotros, como también habrán visto en prensa, es una pena que no hayan entrado al Consejo de Administración. De todas maneras, yo como presidente me comprometo a facilitarles toda la información que sea preciso, independientemente de que no hayan decidido entrar. Pero es una pena porque allí podrían defender, por ejemplo, nosotros hemos asumido el compromiso y lo vuelvo a asumir aquí, de que si todos los informes son favorables, votaremos a favor de la subrogación de los trabajadores. Ustedes podían haber votado y su voto hubiera sido seguramente determinante, porque nosotros tenemos uno por las normas de proporcionalidad en el Consejo de Administración. Ustedes hubieran tenido dos consejeros, su voto hubiera sido determinante. Si de verdad querían defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, lo hubieran hecho mejor desde el Consejo de Administración, asumiendo, por cierto, la responsabilidad de estar en el pleno de esta corporación, que impone, bueno, pues también entrar en los consejos de administración como la de todo el resto de organismos del ayuntamiento. Pero en cualquier caso, la precisión que yo quería hacerle es que los informes que hemos solicitado, primero uno al asesor jurídico de este ayuntamiento, que se ha declarado no competente para hacer informes sobre una sociedad mercantil pública, lo hemos hecho para que tener todas las garantías legales posibles, y el propio asesor jurídico del ayuntamiento se ha declarado no competente. El informe no lo hemos encargado a un abogado externo que no tiene nada que ver con la empresa pública, sino al secretario y asesor jurídico nombrado en Consejo de Administración. Lo digo para que quede claro que el informe es un informe que tiene su importancia y que desde luego es el que utilizamos para tomar una decisión que entendemos que es legal y que además es justa. Y por supuesto los trabajadores se reincorporarán en cuanto ustedes aprueben, espero, el crédito presupuestario que necesitamos para poder contratarles. Gracias. Tiene la palabra el señor Rodríguez. Mire, señor Fernández, está usted haciendo un lío fenomenal a la gente. Creo que nadie de los que le ha escuchado se ha enterado de lo que ha querido decir, porque ha mezclado churras con merinas, y yo desde luego lo que no le voy a consentir es que diga que usted como presidente me va a facilitar nada, magnánimamente. Usted no me va a facilitar nada porque yo como concejal tengo derecho a conocer todos los documentos y todos los pasos que da esa empresa, porque esa empresa es pública, es capital 100% público municipal, y como miembro del Pleno tengo todo el derecho a conocerlo. Entonces quítese usted la gorra de presidente, bájese del pedestal y deje de decir que me va a facilitar documentos para que yo esté informado, como si encima le tuviera que dar las gracias. En cualquier lugar, en cualquier caso, usted ha mezclado cosas. Ha metido al secretario, al asesor jurídico, al abogado de la empresa, haciendo un lío fenomenal a todo el que nos
nos está escuchando. Nosotros, para hacer una cronología de los hechos, y también aprovecho para contestarle al señor Clavero, hemos hablado de la empresa porque ustedes en este punto del orden del día no se han contentado con hacer una modificación de crédito, sino que dicen que ese crédito es para pasárselo a la empresa municipal. Por eso hemos hablado de la empresa, porque en este punto se habla de la empresa. Nosotros lo que decimos es que esa asamblea general que se convocó está convocada vulnerando los plazos legales para hacerlo, porque no se ajusta a lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, que establece 15 días. ¿Por qué establece 15 días entre la convocatoria y la celebración? Porque hay que estudiar los documentos. Pero claro, si ustedes no tenían ni un solo documento que enseñarnos, ¿qué vamos a estudiar? Ustedes pensaron que en 24 horas, pim, pam, pum, bocata de atún, y esto se solucionaba, y rápidamente pues ya a funcionar y a ejercer de empresario. Y además, es que no le voy a consentir que diga que la culpa de que los trabajadores no estén trabajando es que el Partido Popular no entra en el Consejo de Administración. No se lo voy a consentir, porque los trabajadores, si el Partido Popular siguiera gobernando, estarían trabajando a día de hoy y no habría ninguna sombra de duda sobre su puesto de trabajo, ni de estos, ni de los de Parques y Jardines, ni de los que vendrán después. Ustedes y ustedes, para pagar sus pactos electorales y para que usted esté sentado ahí y usted esté sentado el presidente de la empresa, están poniendo en riesgo el trabajo y la estabilidad personal y familiar de los trabajadores. Y eso es así independientemente de que el PP esté en el Consejo de Administración o no esté en el Consejo de Administración. Ustedes son los pirómanos que han incendiado el tema y ahora nos quieren dar lecciones a los que queremos apagar el fuego. Ustedes no nos pueden dar lecciones porque ustedes son los que han generado un problema donde no existía. Aquí no existía ningún problema, ni con los trabajadores de la televisión, ni con los de Parques y Jardines, ni con los de ayuda a domicilio, ni con los de limpieza de colegio, ni con los de las clases de idiomas. Estas personas tienen un problema porque ustedes les han generado un problema. Y eso es lo que vamos a seguir denunciando y vamos a seguir trabajando para que dejen de, o quede claro, y vamos después en la moción todos a pronunciarnos, a ver quién quiere que estos trabajadores pasen unas navidades tranquilas o no pasen unas navidades tranquilas, gracias a ustedes por sus pactos electorales. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Clavero. Bien, el señor Rodríguez insiste en debatir el punto siguiente de la remunicipalización. En cuanto al expediente de modificación de créditos, hombre, pues yo digo que sea usted coherente y si quiere que los trabajadores se les contrate, si no hay crédito presupuestario no se lo va a poder contratar, ¿verdad? Punto primero. Un momento. Me gustaría que mientras hay intervenciones de algún concejal se mantuviese el respeto. Todos los grupos. Pero es cierto que hay momentos en los que se oyen ya comentarios que no entiendo que no deben producirse. No voy a hacer mención de ni a quién ni cómo, pero sí que le rogaría a todos los grupos que mientras intervenga cualquiera de los concejales mantengamos las normas de respeto que siempre hemos intentado mantener en este pleno. Gracias. Perdón, señor Clavero, ¿puedo seguir? ¿Qué ocurre? Aquí hay una cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que ustedes quieren que los trabajadores, todos los trabajadores, estén en empresas privadas. Ese es el tema de fondo. Y nosotros queremos que la máxima posible de servicios se cubran por el propio ayuntamiento. La mayor parte de los servicios se presten por el ayuntamiento, salvo lo que ustedes nos han dejado hipotecado para 30 años. Eso no vamos a poder. Y aquí el único pirómano es el señor Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de su partido, del Partido Popular. Claro, porque no deja libertad democrática, no deja libertad democrática para que cada consistorio contrate sus servicios como quiera, como democráticamente quiera y lo acuerde. Porque con sus leyes, encarrilan todos los servicios obligatoriamente, porque no dejan otra posibilidad, obligatoriamente a las empresas privadas, porque llevamos 4 años que no dejan contratar un trabajador más en los ayuntamientos. Se jubilan los trabajadores y no se repone ningún trabajador en ninguno de los servicios. ¿Cómo se va a prestar así un servicio de calidad en un municipio? Si hay servicios que han perdido una tercera parte de sus trabajadores, como en limpieza, ¿cómo se va a garantizar un buen servicio de limpieza en la ciudad? ¿Me lo quiere usted decir? Y es el ministro de su partido, con las leyes que han votado ustedes, usted senador y usted diputada nacional,
lo que están colaborando al deterioro de los servicios municipales de este ayuntamiento y de todos los ayuntamientos. Y así lo declara la FEM. Y así lo está reclamando. Sí, sí, por la iniciativa del señor Montoro, por supuesto. Pero con el apoyo de todos los diputados del Partido Popular y de todos los senadores del Partido Popular. Y entonces hay dos opciones. O no se prestan los servicios municipales porque no hay trabajadores para prestarlos, o si no, obligatoriamente, a su modelo de privatizar todos los servicios, que esa es la filosofía, en el fondo, esa es la filosofía, que no se preste ningún servicio por la función pública, se presten todos por las empresas privadas. Y ese es el tema. Y nosotros vamos a seguir adelante con la remunicipalización, por muchas pegas que ustedes pongan, vamos a seguir adelante. Dice usted que el inicio, el reinicio de la actividad de la empresa municipal tenía pocos papeles. Mire usted, los mismos que para declarar la liquidación de la misma. Si no se justificó la declaración de la misma con ningún estudio de nada, una manifestación de su presidente en el acta. Ustedes modificaron el artículo 2 de la empresa, de los estatutos de la empresa, y le dieron no solamente capacidad para trabajar como inmobiliaria, sino para prestar todos y cualquiera de los servicios municipales. Y no hay ningún papel que diga que se acabó la necesidad de prestar servicios por la empresa municipal que le encargara al ayuntamiento. Ningún papel lo hay. Por lo tanto, se puede volver a la propia actividad, no inmobiliaria, pero sí de la prestación de servicios por encomiendas del ayuntamiento. Y pidan todos los informes que ustedes estén en su derecho de pedir. Aquí se hizo una asamblea con el informe del secretario, que es el que tenía que dar por legal la convocatoria, y así se hizo. Por lo tanto, no confundan a los ciudadanos. Y nosotros vamos a seguir defendiendo que se hagan los servicios que se presten por empleados municipales. Y se hace por la empresa municipal en Musby porque es imposible que se haga por los servicios directamente municipales. Si no hubiéramos elegido el camino directo de los servicios municipales. Pero sus leyes lo impiden, lo vuelvo a repetir. Y no tengo nada más que decir. Gracias, señor Calvero. ¿Quiere intervenir el portavoz que tenemos? ¿No? Pues si no hay ninguna intervención más, pasamos a votar el punto séptimo, el expediente de modificación de crédito 3/6/2015. ¿Votos a favor de este expediente de modificación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado el punto séptimo. Pasamos al punto octavo. Acuerdo relativo a sentencia recaída sobre la resolución de la adjudicación del PAU de la UECV. Se dictaminó favorablemente en la sesión de la Comisión de Urbanismo del pasado 26 de octubre por unanimidad. No sé si alguien quiere hacer alguna aclaración al respecto. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto 8? Pues queda aprobado por unanimidad. El punto 9 es la aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Bien, este punto pasó por la sesión de la Comisión de perdón un momento. Aquí está. De Participación Ciudadana, celebrada el pasado 26 de octubre. En primer lugar, se procedió a la votación de las enmiendas del Grupo Popular, que fueron dictaminadas favorablemente por 5 votos a favor y la abstención de los 4 concejales del Grupo Socialista y de los 2 concejales del Grupo Ganemos. En cuanto a la propuesta en sí de la Concejalía de Participación Ciudadana, obtuvo 4 votos a favor y la abstención de los 4 concejales del Grupo Popular, los 2 concejales del Grupo Ganemos y el concejal del Grupo Ciudadanos, por lo que también fue dictaminada favorablemente. Posteriormente, por parte del Grupo Popular, se han presentado otras enmiendas en otro escrito,
Y han sido objeto de informe de tanto de la Oficialía Mayor como de Secretaría General del Pleno, las citadas enmiendas con las conclusiones que se conocen ya por los grupos porque se ha distribuido el informe. La mayoría son cuestiones de oportunidad y en otras son algunas rectificaciones de ratas que hay que proceder. Y por último, esta misma mañana se ha recibido una enmienda a la totalidad de Ganemos que ha sido totalmente imposible informar porque se ha recibido ya pues bastante a la una y pico, vamos, hubiera sido imposible emitir informes. No se puede conocer, por tanto, el alcance que puede tener en el caso de que hubiera, presumiblemente, todo es hipótesis, alguna cuestión que fuera desfavorable y no se ha podido emitir informe. Me gustaría un poco ordenar el debate en el sentido que hemos visto. Las enmiendas del Partido Popular han sido informadas por el secretario, con lo cual llegan al Pleno pues con toda la legalidad que tienen que tener las enmiendas, con la emisión de una. Es imposible que tenga el informe. Hemos estado consultando. En principio deben estar informadas porque pueden tener alguna nulidad de pleno derecho y el secretario no ha podido informar al respecto, con lo cual podríamos estar entrando al fondo de una enmienda que tuviese algún defecto de forma que le hiciese nula. Por lo tanto, esa enmienda no llega a este pleno con todos los requisitos que se establecen en el reglamento de cómo tienen que llegar la enmienda. Por lo tanto, según esos informes, no se podría entrar al debate de la enmienda en este pleno. El Grupo Ganemos podría hacerlo pues en el trámite de alegaciones posteriores antes de la aprobación definitiva. Pero ciertamente, por esta presidencia y consultados los informes, es que no viene informada ni por el secretario ni por el oficial mayor, que también es preceptivo que se tenga. Y entrar al fondo de una enmienda que no lo sabemos, y es que no lo sabemos, que pueda tener algún defecto de nulidad de pleno derecho, pues se nos ha informado de que no sería procedente. Por lo tanto, esta presidencia entiende que se deben debatir las enmiendas del Partido Popular, pero que la enmienda de Ganemos no se podría debatir en este pleno. No sé si quieren manifestar algo, pero es la situación con la que nos hemos encontrado esta mañana. Pues si no tienen nada que decir, creo que para ordenar el debate, como siempre, el Partido Popular defiende sus enmiendas. Pasamos a votarla. Voy a proponer que se vaya votando una a una. En la votación, en que se haga la defensa conjunta de las enmiendas, haremos la votación enmienda por enmienda y una vez vistas las enmiendas, pues se pasaría por la portavoz del equipo de gobierno a explicar también el punto. Por lo tanto, tiene la palabra el Partido Popular para la exposición de las enmiendas. La señora Roncero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes nuevamente a todos. Las enmiendas son muy sencillas, únicamente se sume un total de 1, 2, 3, 4, un total de 7 enmiendas, básicamente de adicción, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí queríamos plantear como cuestión previa, y además ya también lo queremos manifestar de cara al fondo del asunto, del reglamento, es que probablemente este trámite pues, lo podríamos haber evitado, y esto que ha pasado también, si antes se hubiera hecho, pues que este tema se hubiera debatido el Consejo de Ciudad. Si esto se hubiera hecho en el Consejo de Ciudad o se hubiera hecho un grupo de trabajo efectivo para elaborar la modificación del reglamento, pues probablemente ahora mismo no estábamos ni hablando de las enmiendas del Grupo Popular ni tampoco de que haya enmiendas de otro grupo que hayan quedado fuera, que me duda pelón. Entonces, en cualquier caso, eso es lo que debemos decir. No nos ha gustado la forma de cómo se ha trabajado este aspecto. Ha sido únicamente una propuesta que ha llegado a Junta de Gobierno, elaborada en exclusiva por el equipo de Gobierno, y lo evidente es lo que ha pasado hoy aquí ahora mismo. Nuevamente, los hechos pues demuestran la forma de trabajar. Y nosotros únicamente son enmiendas relativas, porque además hay otra cosa que hay que saber también, que nos escuchan, que el reglamento orgánico de participación ciudadana son un total de 28 artículos y de 28 artículos solo se propone la modificación de uno, con lo cual tampoco no estaría tan mal el reglamento. Pero bueno, únicamente quería modificar el artículo 26 en cuanto habla a las funciones del Consejo de Ciudad, porque no se había incluido una cuestión que nos parece fundamental, que es que además de debatir los asuntos deben ser se tiene que intentar en el seno del Consejo de Ciudad generar consenso. En tema de interés general es fundamental que exista un consenso y que exista un clima de tranquilidad y serenidad. No nos parece bien que se intente crear un Consejo de Participación Ciudadana o Consejo Social de Ciudad en el que se diga que va a ser muy participativo, con casi 45 miembros, para que luego se cueza toda una comisión permanente de 4. Yo al plan, como digo, le doy lagunas, no nos termina de convencer y creemos que cuanto menos tiene que haber en la comisión permanente una representación mucho más rica, y el propio informe
del secretario y del oficial mayor determinan que lo normal es que en las comisiones exista una representación proporcional de los grupos y que es una cuestión de oportunidad o voluntad política, diríamos nosotros. No entendemos por qué hay entidades o asociaciones que forman parte del actual Consejo Social de Ciudad a la que sin ningún motivo se les quita, como es el caso de las asociaciones de vecinos no federadas. Bueno, sí lo entendemos, pero claro, es que entendemos que no tiene mucho sentido quitar a unos y dar, vamos a ver, ya que son 45, nos da igual uno más. Y además, pues también está bien que estén representados todos los vecinos de Ciudad Real, no solo los de asociaciones federadas de FLAVE o sociedades amigas del equipo de gobierno o de los grupos de la coalición gobernante. Luego parece ser que es un error de fondo, me aclarará, me imagino, la concejal, que, hombre, en una cuestión que es básica, un principio transversal de la acción del equipo de gobierno, que es el empleo, pues que a los agentes sociales que crean empleo, como son empresarios, pues haya solo uno. Hombre, yo sé que el empleo público le gusta más que apostar por el empleo privado, por la iniciativa de creación de empresa, que al fin y al cabo es lo que dinamiza la actividad económica de la ciudad, pero hombre, lo suyo es que haya una representación rica de los empresarios de la ciudad, que también que algo tendrán que decir, aunque a veces no les gusta lo que les dicen. Y bueno, luego hay cuestiones que entiendo que son un poco más, pues, de error o de material, ¿no? Cuando se habla en el artículo 27.5 de los órganos de participación, pues es que habla de juntas rectoras, órganos, organismos autónomos, como es el INPEFE, y de consejos que no existen en la ciudad. O sea, el Consejo Local de Movilidad no existe. Existe el Consejo Local de Tráfico, otra cosa que luego se le cambie el nombre, pero no existe o uno u otro, tiene que haber solo uno. Un error material, entiendo un poco, pues de los que son nuevos y no conocen todavía muy bien cómo funciona el ayuntamiento. No existe Consejo de Seguridad. No existe como tal, es la Junta Local de Seguridad, entendemos que se refieren a eso, pero bueno, también. En cuanto a la representación sindical, se incluyen pues, comisiones, UGT, CSI, CESIF, CNT, pero entendíamos que estaba vacía y que, hombre, que hay dos sindicatos en esta casa, que además son de la casa, como son USO y SPL, que representan a un sector importante, como es a las agentes policía local fundamentalmente, que deberían ser incluidos. Entendemos que no tiene mucho sentido que no estén, si está la CNT, porque no está SPL o USO, que tienen representación sindical en la casa. Y únicamente lo que sí es, lo referente a la unión interprofesional, pues que volvemos otra vez a lo mismo, pues que antes había colegio de médicos, abogados, arquitectos, creemos que son profesionales que tienen una visión muy, muy correcta de la ciudad, de los temas que se deba tener este consejo, y que no se debía perder la oportunidad de que pues pudieran aportar a la ciudad su talento cada uno de ellos. Y por lo tanto entendíamos que debería estar todos un representante de todos y cada uno de los colegios profesionales de Ciudad Real y no solo los integrados en la unión interprofesional. Únicamente son las enmiendas a efecto de que se tengan en cuenta. Únicamente eso, gracias. Gracias, señora Roncero. ¿Alguna intervención por parte de Ciudadanos? Sí. Con la venida de Presidencia, vamos a ver, nos estamos encontrando, creo yo, que aquí con la aprobación de un reglamento que yo creo que todavía no está lo suficientemente maduro. Yo creo, por lo que estamos viendo y observando, yo creo que todavía le hace falta mucho debate todavía a este reglamento. Entonces, a mí me gustaría un poquito, para ser más eficientes y ahorrar tiempo, pues si se pudiera retirar. Estamos discutiendo ahora mismo las enmiendas del Partido Popular, por centrar el debate. Después vamos a pasar a debatir lo que es ya el texto del reglamento. Entonces, no me gusta limitar, pero sí me gusta decir que las intervenciones en este momento son respecto de las enmiendas que ha presentado la señora Roncero. Gracias. Vale, pues entonces, nada más, lo único es indicar, sí, que cualquier idea es buena. Yo creo que el Consejo de Ciudad tiene que ser un órgano participativo, tiene que ser un órgano donde estén recogidos la mayoría de asociaciones, y sigo insistiendo, yo creo que todavía está un poco verde y que se necesita, de verdad, si queremos un cambio, una regeneración política, y necesitamos, pues, otro nuevo aire de hacer política, la verdad es que necesitamos, yo creo, un poquito más de discusión, un poquito más, pues, no sé, de
de diálogo. Muchas gracias. Gracias. Por parte de respecto a las enmiendas del Partido Popular, ¿Garemos tiene alguna intervención? Pues tiene la palabra la portavoz del. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como vamos a debatir las enmiendas primero, la primera enmienda que presenta el Partido Popular, que es de adición, nos parece totalmente correcto, generar consenso en tema de interés general, perfecto. Segunda enmienda, entendemos que los distintos grupos políticos municipales deben formar parte de la comisión permanente. Cuando la señora Roncero se ha referido a que ahí en la comisión permanente se va a cocer todo, debe ser entonces que no ha salido la propuesta, porque esa comisión permanente lo único que va a hacer es apoyar en la redacción del orden del día, que por norma tiene que ser siempre ratificada por la presidencia. Lo que queríamos es avanzar más y que no la presidencia, como pasa en muchísimos órganos, dictara el orden del día. Ahora queremos que se redacte el orden del día con la colaboración y el diálogo de la mayor parte, y además elegidos, tres miembros elegidos. Pero aún así nos parece oportuno, en base a criterios de proporcionalidad, como bien ha informado el secretario, aceptar también la enmienda. Respecto a que se añada una representación, un representante de las asociaciones de vecinos no federadas, me resulta curioso que presenten, y la explicación sobre todo que ha dado, de que por qué la FLAVE sí, ahora ellas no, lo que pasaba en el anterior Consejo y en el que todavía sigue vigente y por el que pedimos que se modifique, no el reglamento de participación en su conjunto, que creo que es una confusión, solamente se va a modificar la composición y las funciones del Consejo de Ciudad, pero no todo el reglamento de participación, eso es importante. Lo que queremos es sacar esta modificación del Consejo para que sea ahí donde se debata todo el reglamento, porque nosotros somos 25, pero en el Consejo esperamos ser más de 45 o incluso más. Entonces, creo que será más rico el debate allí que no aquí solo. Por eso yo pido empezar a modificar esto y después que todo en conjunto modifiquemos el reglamento entero de participación, que es muy importante. Por supuesto que se va a admitir esta enmienda de que haya un representante de las asociaciones de vecinos no federadas, pero no he elegido, como se elegía antes, a dedo, a la asociación de vecinos que más nos convenía, sino que todas ellas, porque yo también he hablado con ellos, me estoy reuniendo con todas las asociaciones de vecinos, las no federadas se reunirán, levantarán un acta y elegirán democráticamente cuál va a ser su representante, no como pasaba anteriormente. Entonces, también la aceptamos. La cuarta enmienda es una cuestión totalmente de redacción, y porque las tres asociaciones empresariales tenían un representante cada una. Así era el sentido de la propuesta, que a lo mejor ha habido una confusión en la redacción. Ya en la comisión informativa de pleno ya dije que podría ser culpa mía. Yo no tengo ningún problema, que a lo mejor fue una cuestión de entendimiento y de redacción del equipo de gobierno. La enmienda, la quinta. Efectivamente, el Consejo de Movilidad no existe, pero bueno, puede ser por desconocimiento, porque soy nueva, o también porque es muy difícil encontrar alguna información en este ayuntamiento y cuesta. Y lo demás también, por tanto, se acepta sin ningún problema. La representación, la sexta enmienda, la representación institucional sindical de USO y SPL. Están representados en la Junta de Personal, pero aún así, pues la verdad es enriquecedor, y cuando una cosa es enriquecedora, venga del partido político que venga, yo creo que hay que aceptarla, y por supuesto también se acepta. La última enmienda es un representante, vuestro planteamiento es que se siga manteniendo, como estaba ahora mismo en el Consejo de Ciudad, que vengan representantes de colegios profesionales según los que a criterio político se decidiese. Existiendo como existe la Unión Interprofesional de Colegios Profesionales de Ciudad Real, pues es como en todos los demás organismos, sino entonces que venga un representante de cada asociación de vecinos o que venga un representante. No, entendemos, esa es la única enmienda que vamos a votar en contra, pero porque consideramos que existiendo ese órgano en el que están representados todos, pues elige un representante de ese colectivo. Aún así, está contemplado en el artículo 18 de la propuesta que si en algún tema particular pues es necesario que venga un representante del Colegio de Abogados, porque estamos tratando en el Consejo de Ciudad algún punto pues que requiramos de una información o de un experto en esa materia, pues se ha invitado sin ningún tipo de problema. Y nada más. Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención más al respecto. Pues pasaríamos. ¿Cómo quedaría? Perdón, que pido para el tema de la enmienda
del artículo 27.5, la de los consejos. El Consejo de Movilidad, entonces, ¿se va a denominar cómo se va, va a ser en un futuro Consejo de Movilidad o de Tráfico? Yo entiendo que la enmienda se está presentando en este momento y que no podemos hablar de futuribles, con lo cual, hasta que el Consejo no tenga la denominación adecuada, hoy en el momento que estamos el Consejo tiene la denominación que tiene y, por lo tanto, creo que tiene que ser, que sería Consejo de Tráfico, porque no sabemos una denominación pro futuro, con lo cual no podemos hoy acordar algo que todavía no sabemos cómo se va a denominar. Y Junta Local de Seguridad. Eso igual, como está el tema, porque claro, luego cambiamos el nombre y tenemos que volver a modificar. Entonces, hoy por hoy, que es el día en que se votan las enmiendas, se llama como se llama y entonces lo determinamos así. Pues si no hay ninguna intervención más, tendríamos que pasar a votar las enmiendas. He dicho que una a una, con lo cual, si el secretario no las tengo, si me ayuda, sí. Porque no las tengo. Vamos en primer lugar. Pues la primera enmienda es una enmienda de adición en el que se hablaba del Consejo Ciudadano de Ciudad y decía que añadir y generar consenso en temas de interés general. Es solamente añadir ese apartado al artículo 26. Por lo tanto, a esta primera enmienda a la que se añade este término y generar consenso en tema de interés general, ¿votos a favor de esta enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstención ninguna? Queda aprobada la enmienda. El artículo 27, la modificación dice, entendemos que los distintos grupos municipales que conforman el ayuntamiento deben formar parte de la comisión permanente. Creo que la hemos discutido también. ¿Votos a favor de esta enmienda? ¿Votos en contra? El artículo 27.6, hago un resumen, es el que hablaba de un representante de cada asociación, aunque no estén federadas en la FLAVE, era la propuesta de la enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La enmienda del artículo 27.12 sobre los representantes de asociaciones empresariales, entendemos que tienen que estar las tres, era la propuesta del Partido Popular. ¿Votos a favor de la incorporación de las tres? ¿Votos en contra? Y me quedaban las últimas, que son las que se aportaron el otro día. Al artículo 27.5, la eliminación de la denominación de Consejo de Movilidad, puesto que hoy se llama Consejo de Tráfico, incluye un representante de la Junta Local de Seguridad. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? La 27.7, de incorporar a dos sindicatos que tienen representación en el Ayuntamiento como USO y SPL. ¿Votos a favor de esa enmienda? ¿En contra? Y la última, que un representante de la Unión Interprofesional de Ciudad Real deberá haber un representante de cada uno de los colegios oficiales con sede en Ciudad Real. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues entiendo que votadas, si el secretario no me corrige, quedan admitidas todas las enmiendas del Partido Popular, a excepción de la última, que con los votos del Partido Socialista y Ganemos, pues ha sido rechazada. ¿Así es? Pues ahora, tal y como habíamos acordado, pasaríamos a la defensa de la modificación de esos artículos, en concreto del Consejo de Ciudad, del Reglamento de Participación Ciudadana, y tiene la palabra para su defensa la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, nada más, la delegación en las concejalías, uno de los primeros compromisos fue que tuvimos como equipo de gobierno era la modificación, como he dicho anteriormente, de estos artículos del Reglamento de Participación que consideramos muy importantes, como es el Consejo de Ciudad, el Consejo Social de Ciudad. No es cierto que no se haya trabajado y se haya tenido diálogo, me parece que se ha invitado a todos los grupos, personalmente me acerqué a todos los grupos porque quería, de verdad, queríamos sacar esta modificación con el mayor consenso posible, como ha pasado con las enmiendas, que no hemos tenido ningún problema en aceptar las que considerábamos y debatirlas, las que considerábamos oportunas, y esta propuesta se intentó, efectivamente, que ocurriese lo mismo. Creemos que es oportuno modificar esta composición para que de ahí salga realmente un debate serio, calmado, en el futuro Consejo de Ciudad de todo el Reglamento de Participación, porque creemos que hay muchísimos temas que mejorar, muchísimos aspectos que ahora mismo no están bien recogidos en ese reglamento. Han tenido la propuesta, hemos intentado
todas las recomendaciones y todas las sugerencias que nos habéis transmitido incorporarlas, y espero que podamos llegar al mayor consenso posible y que lo aprobemos todos los grupos municipales. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo de Ciudadanos, si quiere intervenir. ¿No? ¿Tiene la palabra el Grupo de Ánimos para alguna intervención? Sí, tiene la palabra el portavoz de Ánimos. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, un par de aclaraciones. No podemos votar a favor de las enmiendas del PP porque no podemos votar a favor del documento que se está trayendo a votación hoy. En cuanto a la enmienda a la totalidad, sí que hablando con el secretario, sí que nos ha dicho que era imposible realizar el informe con tan poco tiempo, pero sí que aún así lo hemos presentado para que todos los grupos conozcan nuestra propuesta de Consejo de Ciudad. Una propuesta de Consejo de Ciudad que hemos hecho en varias asambleas y en varios grupos de trabajo en Ganemos Ciudad Real, realmente de manera participativa. Sí que es verdad que desde el equipo de gobierno se nos pidió una propuesta, esta propuesta que nosotros presentamos, y sí que algunas cosas se han incorporado al documento que hoy traen, pero realmente nos parece realmente pobre las aportaciones de nuestra propuesta al documento que hoy se trae, y por eso vamos a votar en contra. Creemos que es continuista esta propuesta de Consejo de Ciudad. Hay muy pocas diferencias de fondo, y que para hacer esta propuesta, porque nos habría dejado la que ya había. Entonces, pedimos que se retire la votación. Vamos a seguir hablando y vamos a llegar a un consenso sobre el Consejo de Ciudad, que hoy en día parece que no hay entre los grupos políticos. Tiene la palabra el Partido Popular, señora Roncero. Muchas gracias. A ver, nosotros la postura del Grupo Popular es votar en contra de la propuesta planteada por el equipo de gobierno. Es que estoy alucinada, estos tiempos sobre lo que está pasando, por cuestiones de forma y también de fondo. Mire, señora Martínez, o sea, ¿cómo puede decir que ustedes han hablado con todo el mundo para este reglamento si sus socios le han hecho una enmienda a la totalidad y el texto lo presentaron en Junta de Gobierno en octubre, el 13 de octubre, y fue cuando dimos la propuesta? ¿Pero cómo? ¿Entonces de qué estamos hablando? Vamos a ver, en cuanto a la forma, la forma, yo creo que se podría haber trabajado de otra manera. Que ustedes presentan el texto, o sea, nosotros, este grupo al menos, yo no sé los demás, pero nosotros conocemos el texto cuando se aprueba en Junta de Gobierno el 13 de octubre. Antes no lo conocemos, antes no, con nosotros no han hablado, han dicho, esta va a ser la propuesta, ¿qué os parece? Pero debe ser, no, lo conocen en Junta de Gobierno, y usted, el texto se conoce el 13 de octubre, el texto, lo vemos el 13 de octubre, que nos lo manda el secretario, Eso es así. Vamos a ver. Y entonces, ¿por qué sus socios les enmienden la totalidad? Si ya estaba todo hablado. Porque son socios, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que si estamos gobernando juntos, les enmienden la totalidad y está todo hablado? Yo es que de verdad, esto es un sin Dios. Es que esto es increíble. No, es que claro, ¿cómo lo voy a entender? Mire, y esto ustedes lo pueden en Junta de Gobierno solos, 9 de 25. Pero bien, vamos a ver. Si es que nosotros que somos tan malos, cuando se hizo la modificación del reglamento, que a su vez se modifica ahora, hicimos dos consejos de participación ciudadana de los que había antes. ¿Cuántos consejos de ciudad han convocado ustedes? ¿Cuántos donde los miembros del consejo de ciudad hayan conocido el texto? ¿Cuántos? Ninguno. Convocaron un consejo el día 21 de octubre, un consejo de ciudad, el 21 de octubre, cuando el 13 de octubre ya estaba aprobado en Junta de Gobierno el texto. ¿Y el texto no lo trajeron aquí? ¿A los que vinieron? No lo trajeron, no lo conocen. Pero eso no es así. Eso es así. Vamos, yo es que no sé, yo no sé en qué me he perdido. Porque, no, vamos a ver, ¿cuántos consejos de ciudad han hecho ustedes? ¿Cuántos? Uno. ¿Qué día? El 21 de octubre.
Se presentó el 21 de octubre el texto de esta modificación que estamos debatiendo hoy. No, pues ya está, pues es así. Eso es así. Que ustedes hablen sus cosas, ustedes, y ya eso, yo ahí ya no entro, porque seguro que hablan. Si la prueba evidente está, lo que pasa es que parece que hablan de otras cosas, que de esto no han hablado. Pero en cualquier caso, eso, y miren ustedes, ningunenos todo lo que quieran a los que estamos en esta bancada, a estos 10. De verdad. Ahora, no ningunean a nosotros 10, ningunean al 14.021 vecinos de Ciudad Real que han confiado en nosotros. No dejen de lado a 14.000, no los dejen, que los han dejado de lado, que se están olvidando de 14.000, que somos la fuerza política con mayor apoyo popular, les guste o no. Y no deben dejar de lado a este grupo, y lo han dejado de lado. Vamos a ver. No, mire usted, pero repito, ¿en cuántos consejos de ciudad se ha visto usted el reglamento? ¿En cuántos? Pero vamos a ver. Pregunto, ¿se ha visto esto en un consejo de ciudad? ¿Sí o no? Pregunta en ningún caso, pero va a ser... No hagamos debates, Mire, señor Clavero. Por favor, señor Roncero, por favor. No. A mí sí me va a consentir usted porque estoy presidiendo el pleno. Entonces, vamos a volver al orden. Usted no tiene que consentirlo, no, señor alcalde de Caldas. Soy yo la que preside el pleno. Sí. Y yo le estoy llamando orden y usted tiene intervención. Pero igual que le estoy llamando el orden a él, estoy llamando al señor Martín, que todavía no lo he dicho en voz alta porque está haciendo los gestos que están haciendo, y no he llamado a ninguno más al orden. Vamos a hacer que este pleno no sea ningún circo, porque estamos debatiendo una cosa muy seria. Y entonces, señora Roncero, Señora Roncero, no he terminado. Y no está usted ahora en el uso de la palabra. Por favor, déjeme que termine de explicar. Usted tiene el uso de la palabra y yo estoy pidiendo a todos los concejales que no hagamos debates cruzados. Usted tiene el uso de la palabra y siga haciéndolo. Y sigue en el uso de la palabra. Ahora sí, tiene usted la palabra. Yo solo quiero que me contesten si ha habido algún consejo de ciudad en el que haya tratado este asunto. Solo quiero que me digan eso, ¿sí o no? Ya está, no termina todavía, sí, perdóneme, no termina todavía. Entonces no será ahora, será en un momento. Cuando corresponda, cuando ustedes quieran. ¿Qué es lo que hacen? Cuando quieren. Cuando quieren, cuando a ustedes les venga bien. En fin, claro. Bueno, aparte de que, mire usted, que yo sepa, que yo conozca, solo ha habido un consejo de ciudad el 21 de octubre, en el que yo estuve de ahí detrás viéndolo, y en ese consejo de ciudad, a los miembros del consejo de ciudad, lo que se les presentó fue un pin con la auditoría, una encuesta y ningún texto del consejo de ciudad que estamos debatiendo hoy. Eso es así. Y si es de otra manera, usted no me lo dice, porque entonces nos engañaron. Bien, en cualquier caso, las modificaciones de los miembros del consejo, hablan ustedes de consejo de participación. Miren, hay 9 consejos de participación, forman parte en el artículo este, donde de los 9 consejos de participación que hay en Ciudad, en este ayuntamiento, desde que ustedes gobiernan, de 9 son convocados 2. 7 están sin convocar. El Consejo Escolar Municipal, el Consejo Local de Infancia, el Consejo Local de Cooperación Internacional y el Consejo Local de Tráfico. No se han convocado ni una vez. Con lo cual, miren, mucha participación. Ustedes podrán, el papel lo aguantará, pero luego está la verdad. Si usted no sabe, si usted no conoce el Consejo Local de Tráfico, le pregunta a su compañero que lo tiene al lado y le dice, David, tú tienes, y seguro que David, en un minuto, porque tiene un jefe de servicio estupendo, se lo va a decir. Y ya le explica de paso por qué no han convocado el Consejo Local de Ciudad, de Tráfico. Mire, tampoco ha dejado aparte un organismo potente, que tampoco han convocado en lo que va de lo que llevan ustedes gobernando. Claro, con lo que he oído aquí, lo puedo llegar a comprender, que es el Pacto Local por el Empleo. Es un organismo de participación donde hay entidades de todo tipo que tienen un frente común, y es aunar todas las políticas de empleo para que vayan a la misma dirección. Tampoco ha contado con este Pacto Local por el Empleo. Con lo cual, mire usted, entendemos que nosotros, que no confiamos en este proyecto de participación. En cualquier caso, mire, lo que le proponemos es que lo retiren, ¿eh?, y que lo trabajemos.
y que convoquen una comisión de trabajo o bien un consejo local de ciudad, convoquen una comisión en la que podamos discutir las enmiendas de estos señores, las que nosotros veamos más oportunas también, que podamos proponer, las que proponga cualquiera de la gente y que de eso se debata. Sí. Eso es lo que le proponemos, que fue lo que hicimos nosotros, porque nosotros convocamos hasta dos veces el Consejo Local de Ciudad para este tema. Gracias. Es que me han interrumpido, mire usted, pero ya he terminado. Muchas gracias. Gracias, señora Roncero, y también me gustaría que nos centrásemos en los puntos cada vez que hagamos el debate. No voy a interrumpir ningún debate, pero me gustaría que nos centrásemos en el reglamento y en la modificación del reglamento del Consejo de Ciudad, que era el debate que nos traía al caso. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Yo estoy muy sorprendida y me alegro de llevar muy poco tiempo aquí en la política, porque no puedo comprender cómo su grupo presenta unas enmiendas. Habrán tenido que trabajarlas, ¿no? Las presentan, la discutimos y ahora votan en contra. A mí me parece de risa, pero bueno, es su trabajo. Si vosotros no lo tomáis en serio, está bien. Yo sí me tomo en serio el trabajo que se ha venido realizando. No han querido participar en ese trabajo. No han querido participar en ese trabajo que se ha estado haciendo, porque siempre, siempre, siempre se ha tenido la puerta abierta necesario para modificar. Se habló con otros grupos políticos, con Ciudadanos, recogimos las propuestas que nos hicieron, nos sentamos a hablar con ellos, bien. Con Ganemos pasó exactamente lo mismo. Yo me he sorprendido mucho de ver una enmienda a la totalidad. Efectivamente, como viven muy obsesionados con este pacto en la sombra de gobierno que tenemos, que hacemos todo lo que ellos dicen, bueno, aquí se ve claramente que no, o sea, pero claramente, y sin ningún tipo de pudor y sin ninguna incidencia más. Ellos estuvimos trabajando muy duramente, creo yo, una propuesta, pero no conjunta, sino conjunta con todos los grupos municipales. Ellos han decidido que si no aceptamos todas sus, voy a llamarlo, exigencias, no iban a querer pues participar en esta modificación. Yo lo respeto totalmente, nunca voy a... Pero no me parece tampoco justo al trabajo que se ha estado realizando, sinceramente. No me parece justo que después de todo el trabajo no hayan querido presentar una enmienda a la totalidad, que no la considero muy alejada de lo que es esta propuesta, pero bueno, respetable, no han querido participar. No quería convocar el Consejo de Ciudad, voy a tener que ser sincera, no quería convocarlo. No, porque no me parece representativo. No me parece representativo ese Consejo de Ciudad que ustedes modificaron a su gusto y a su conveniencia para que votasen a favor todo lo que ustedes quisieran. O sea, entonces, como no me parece representativo, no quería convocarlo. He tenido que convocarlo porque es muy complicado trabajar sin la participación y porque no creemos así en ello. Entonces, se ha convocado el Consejo de Ciudad. Y por lo que estoy viendo esta tarde, se va a tener que seguir trabajando con ese Consejo de Ciudad, que no creo que sea lo participativo y lo representativo que debiese ser. Creo que no están todos los colectivos representados, creo que falta muchísimo tejido social, empresarial incluso, eso tanto que odiamos nosotros, que no está en su consejo, pero que sí está en el nuestro que proponemos. Entonces, me sorprende muchísimo esta negativa y no querer apoyar un texto que yo hasta hace 5 minutos pensaba que lo iban a apoyar con las enmiendas que hemos aprobado. No sé, no me parece serio este trabajo. Ha habido consejos que no se han convocado, lleva usted razón, señora Roncero, porque igual que le digo cosas que no son ciertas, cuando lleva razón se lo digo también, no se han convocado. Unos, porque están en proceso, por ejemplo, el Consejo de Sostenibilidad está en proceso de modificación, el Consejo de Cooperación Internacional se convoca ya esta semana, la Mesa de Emergencia se ha convocado, que es otra, que es una mesa, un foro muy, muy importante, la Mesa de Emergencia se ha convocado, se está trabajando, y además se está teniendo reuniones con todos los colectivos. Me reuní con todas las asociaciones de vecinos, no me hizo falta que estuvieran federadas o no. Yo no hago distinciones cuando me reúno con unos o con otros, escucho todas las opiniones. Creo que es así como se debe de trabajar. Por eso me da mucha pena, pero aún así seguimos abiertos a seguir trabajando porque es así como el equipo de gobierno funciona.
Muchísimas gracias. Perdón, no sé si hay alguna intervención más. No hay ninguna intervención más. Pues pasamos a votar el punto del reglamento orgánico, el punto 9. ¿Votos a favor de este reglamento? ¿Votos en contra? Pues queda rechazado. Punto 10, moción del Grupo Ciudadanos sobre modificación del IBI. La moción se trató en la Comisión de Economía y Hacienda del pasado 26 de octubre y obtuvo un voto a favor, la abstención de los 4 concejales del Grupo Popular y de los 2 concejales del Grupo Ganemos y el voto en contra de los 4 concejales del Grupo Socialista, por lo que no se dictaminó favorablemente. Posteriormente presentó una enmienda a esa moción, a la moción inicial, el Grupo Popular, enmienda que ha sido aceptada expresamente por el Grupo Ciudadanos, de todo lo cual se ha dado traslado a los grupos políticos municipales. Tiene la palabra el Grupo de Ciudadanos para la defensa de su moción. Con el permiso de la presidencia, entendemos que la moción que hemos presentado es clara. Proponemos pasar de un 0,92 de coeficiente a un 0,82. Entendemos que es una propuesta de justicia social. Debemos rebajar la presión fiscal de los ciudadanos de Ciudad Real, que han pasado todos estos años por una situación dramática, y entendemos que es justo que empiecen a notar una rebaja y una bajada de los impuestos. Ciudad Real hoy por hoy es la sexta ciudad de España más cara con respecto al IBI. Entre las capitales de provincia de Castilla-La Mancha, como indicamos en nuestra propuesta, estamos la más cara, de lejos. Las únicas que se asimilan por número de habitantes y por valor medio catastral son Cuenca y Guadalajara. Cada una aplican un coeficiente del 0,62 y 0,56 respectivamente. Nosotros les reitero que estamos en un 0,92. Toledo y Albacete aplican ambos un 0,45, es decir, estamos aplicando más del doble del tipo que Toledo y Albacete. La recaudación neta del IBI en el año 2014 fue de 19 millones de euros por parte del Ayuntamiento. Con esta rebaja venimos a solicitar un 11% de ahorro a las familias de nuestra ciudad. Vamos a ahorrar a todos los vecinos de Ciudad Real alrededor de 2 millones de euros. Según el informe del interventor, el informe económico que presentó a solicitud del equipo de gobierno, existía un superávit alrededor del 6,6 millones de euros y un remanente de tesorería de 2,6 millones de euros. Entendemos que es económicamente viable nuestra propuesta. Entendemos que este dinero que se ahorran los vecinos no va a ser solo para ahorros, sino que ese dinero se va a utilizar para reactivar la economía. Realmente vivimos en una ciudad cara y debemos solucionar este problema, sobre todo en el tema del IBI, que creemos que es una situación tremendamente llamativa y de la que la práctica totalidad de los vecinos nos han llamado la atención, y la verdad es que es llamativo los importes. No solo solicitamos una rebaja del coeficiente, sino también solicitamos una serie de bonificaciones, sobre todo para familias monoparentales, bonificaciones especiales para familias que estén en riesgo de exclusión social. Entendemos que es una modificación ambiciosa y que va a ser muy positiva para los intereses de los ciudadanos de Ciudad Real. Como les he dicho, es económicamente viable. El Ayuntamiento de Ciudad Real puede permitirse esa merma de recaudación y, sin embargo, creemos que para los ciudadanos de Ciudad Real es básico aliviar su situación económica. Gracias. Gracias. Tiene la palabra, si desea intervenir, el Grupo de Ganemos. Sí, tiene la palabra la señora Suárez. Sí, gracias.
Nosotros vamos a votar que no a esta moción, porque en principio estuvimos hablando con el grupo de Ciudadanos para tratar de presentar una moción conjunta con las propuestas que nosotros entendemos se deben aplicar al IBI, que lógicamente pasan por la proporcionalidad de los ingresos familiares, tanto si son familias numerosas como si no lo son. Siempre lo importante es el ingreso económico que hay en la familia a la hora de recibir bonificaciones. Y nuestra propuesta de aumentar el IBI en las segundas viviendas y viviendas vacías en la ciudad es nuestra propuesta, que de hecho guardaremos para la modificación de las ordenanzas fiscales que se han presentado recientemente, y por tanto, al no haber acordado estos puntos, vamos a votar que no a esta moción. ¿Desea intervenir el Partido Popular? ¿Sí? ¿Tiene la palabra la señora Merino? Perdón que no te haya visto. El portavoz del Partido Popular. Sí, hola, buenas tardes a todos. El progresivo deterioro de las finanzas públicas experimentado desde el inicio de la crisis económica hizo inevitable la adopción de una serie de medidas a finales de 2011 en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, dirigidas a poner las bases para la reducción del equilibrio presupuestario como punto de partida para conseguir la reactivación económica. En tales circunstancias, con una tasa de crecimiento negativo del Producto Interior Bruto, un elevado déficit público y una tasa de paro creciente, resultó ineludible el establecimiento de unas medidas dirigidas al control del déficit público en las diferentes administraciones, con notable esfuerzo por parte de los contribuyentes. Una vez estabilizadas las cifras de recaudación tributaria, que han arrojado en Ciudad Real, como bien ha dicho mi compañero de Ciudadanos, un superávit presupuestario de 6 millones y medio de euros, se puede continuar adoptando medidas en el ámbito tributario cuyo fin sea contribuir a la recuperación de la actividad económica y al crecimiento, y por tanto a la creación de empleo. Tras dos años, 2012 y 2013, especialmente difíciles, en un contexto de incipiente recuperación económica, se abordó una importante reducción tributaria llevada a cabo en la ordenanza fiscal sobre el IBI de 2015. Hay que continuar con el proceso de reducción de la carga impositiva soportada por los contribuyentes, cuya concreción última ha de ser un aumento de la renta disponible por parte de los ciudadanos y una mejora en las diversas variables económicas. El escenario macroeconómico aprobado en el proceso de elaboración de los presupuestos para 2015 preveía un Producto Interior Bruto del 2% para este año, y actualmente el crecimiento es superior al 3%. Del mismo modo, la previsión inicial para el ejercicio 2015 era un aumento del empleo en términos de puestos de trabajo del 1,4%, y ya en el tercer trimestre de 2015, según datos de la EPA, está bajando el desempleo a una tasa interanual del 3,11%. La mejora económica se viene manifestando también
en la mejora de la recaudación tributaria. De esta forma, los ingresos tributarios han crecido de forma sostenible en los últimos años. Con la actual evolución de la recaudación, resulta aconsejable acelerar la rebaja tributaria. Una reducción de los tipos impositivos incrementará la liquidez disponible para los contribuyentes. Por otra parte, debemos atender la situación de especial dificultad por la que pueden estar atravesando determinados contribuyentes, por lo que resulta imprescindible que los impuestos atiendan no solamente a criterios de justicia tributaria, sino de justicia social. Los innegables efectos beneficiosos antes aludidos para consolidar la recuperación económica justifican la introducción de estas medidas en nuestro ordenamiento jurídico de manera inmediata. La instrumentalización de dicha medida se lleva a cabo mediante la aprobación de una ordenanza fiscal que fije un nuevo tipo impositivo y las bonificaciones a aplicar, intentando siempre que soporten una menor carga tributaria a aquellos que menos tienen. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz, señor Romano. Tiene la palabra el señor Clavero. Bien, yo lo que pediría en principio a los proponentes de esta moción es que la retiraran, puesto que el objeto de la misma ya está cumplido, es decir, porque dice que se inicien los trámites necesarios para la modificación del impuesto de bienes inmuebles, ya se ha iniciado, es decir, el proyecto de modificación de ordenanza se ha aprobado en Junta de Gobierno Local, tienen los documentos, se le da 10 días para que presenten enmiendas, y entonces no es el momento de presentar enmiendas en un pleno a un documento de modificación de ordenanzas. Tienen 10 días, presenten las ordenanzas por la tramitación ordinaria, las discutimos en comisión y vemos lo que se puede aceptar y lo que no se pueda aceptar. Por lo tanto, yo lo que les pediría es que lo retiraran. Pero como han entrado en la cuestión que plantean, pues tengo que decir que está muy poco elaborada esta propuesta, y ya me sorprende más el que se anime el Partido Popular y en esta puja por bajar el impuesto del IBI cuando ha estado 20 años y no lo ha bajado prácticamente nunca, ¿no? Gobernando seguido. Y ahora, el primero que está en la oposición dice, bueno, ahora a ver si esto fracasan, les quitamos los ingresos y no pueden cubrir los servicios municipales. Que lo haga Ciudadanos, bien, como decíamos antes, dice, son nuevos en la plaza y bueno, pues tendrán que ir aprendiendo. Vamos a ver, no se trata de a ver cómo quedamos mejor ante las elecciones generales del 20 de diciembre. El representante del Partido Popular, pues es un alegato estilo Rajoy, va copiando una rueda de prensa y nos lo ha leído y no la ha leído entera. Pero vamos a ver, bueno, tenemos que ver aquí los temas municipales. Señores Ciudadanos, con su propuesta de 0,56 que hicieron inicialmente, pues es que hay que cerrar aquí medio ayuntamiento. Es decir, la propuesta que ustedes hacían inicial, pues es que se va a una bajada de casi 10 millones de euros. 10 millones de euros es el 50% del capítulo 2 del gasto corriente. Tendríamos que cerrar la mitad de las concejalías de este ayuntamiento. O no pagar a las empresas prestadoras de los servicios, esas que nos ha dejado el Partido Popular ahí en el sector privado. Y si ese ajuste no valiera, pues tendrían que recurrir a otro. Y esto supone el 40% de los gastos de personal de este ayuntamiento. ¿Me quieren decir que estarían dispuestos a
a despedir al 40% de los efectivos, los recursos humanos de este ayuntamiento? O también, si eso no es posible, que no lo es, ¿verdad? También supone el 90% del capítulo 4 de las transferencias corrientes. No pagamos a los consorcios del RSU, dejamos de recoger la basura, nos salimos del SCIS, no damos ningún tipo de subvención a ningún colectivo de Ciudad Real. Es decir, no está pensada. Esto es una propuesta pues típica de decir, vamos a quedar bien con los ciudadanos, que llegamos aquí nuevos y somos capaces aquí. Y yo decía en la comisión el otro día, si ustedes llegan algún día al gobierno, yo no voy a estar en la oposición, mi partido posible que esté, pero yo le voy a animar a mi grupo político desde el partido a que le apoyen este tipo de propuestas. Si la siguen haciendo, le voy a decir, apóyenlos, porque deben ser muy inteligentes y deben ser muy hábiles para poder gobernar una ciudad con este tipo de bajadas de ingresos. Por lo tanto, un poquito de responsabilidad, ya digo, pediría que lo retiren, primero porque se lo estudien mejor, que hagan los cálculos y luego nos hagan una propuesta también de dónde hay que rebajar los gastos. Gracias, señor Clavero. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Con su permiso, presidenta. Pues en primer lugar, con la intervención del Grupo Municipal Ganemos. Ya afortunadamente vimos la... Sí que estuvimos hablando, porque realmente nosotros cuando presentamos una moción a pleno hablamos con todos los grupos, intentamos ver si hay posibilidades de consenso, que creo que entramos en una época de consenso y la verdad es que nos gusta hablar con todos para ver si podemos plantear mociones conjuntas que realmente sean beneficiosas para... Fue imposible, el planteamiento que tienen ustedes es pues totalmente diferente al nuestro, eso de gravar al máximo las segundas viviendas y los locales vacíos para mejorar el mercado del alquiler. Pues mire, esto no es un impuesto, esto no está pretendiendo recaudar, ustedes lo que están haciendo es un sistema confiscatorio de los bienes de los ciudadanos. Grabar al máximo las segundas viviendas y los locales vacíos, bastante perjuicio tienen ya los propietarios de los locales vacíos, que no los pueden alquilar, como para que encima usted venga con el hacha y les corten la cabeza con el IBI. Pues desde luego eso, mejorar la economía, casi que poco. Y como les digo, esto es confiscatorio. La economía está mal, porque la economía está mal y el mercado de alquiler también lo está, por supuesto, como todo. Pero realmente desde la postura de la persona propietaria de un local en el que ve que el sistema jurídico español, que desprotege totalmente al propietario, y pues es complicado. Es complicado, por supuesto. Y quiero recordarles que ustedes no están dirigiendo su propuesta hacia los grandes inversores, a los grandes patrimonios. Recuerden que más del 95% de los propietarios de locales y pisos en nuestra ciudad son pequeños inversores, trabajadores, autónomos, pequeños empresarios, que han decidido invertir sus ahorros en la compra de un piso. Creo que no le estoy contando nada raro, ¿no? En España, cuando hacemos cuatro duros, invertimos en un piso porque creemos que es un valor seguro. Pues a esos trabajadores, a esos autónomos, a esos pequeños empresarios, son a los que ustedes van a darles el cogotazo con su propuesta. Nosotros no podemos aceptar esa propuesta porque creemos que va en contra de la economía. Señor Clavero, me alegro que diga lo de la modificación de las ordenanzas, porque como usted sabrá, las ordenanzas que ustedes presentaron fueron después de que nosotros presentáramos nuestra moción, con lo cual, cuando nosotros presentamos nuestra moción, no teníamos ni idea de cuál iban a ser sus ordenanzas, que por cierto son bastante continuistas, por no decir totales. ¿Usted se cree que diciendo que somos nuevos nos está insultando? Pues no, señor Clavero, no nos está insultando. Sí, somos nuevos en la política, por supuesto, pero no somos nuevos en abrir negocios, en levantar la cancela de nuestros negocios durante muchos años. Sabemos perfectamente lo que es hacer un plan de viabilidad de una empresa, lo que ustedes precisamente no han hecho con la EMUSBI,
que no han tenido narices a hacer un plan de viabilidad para la EMUBI y no sabemos todavía ni de dónde van a sacar ese dinero. A lo mejor, si ustedes hubieran estado en la vida, en el día a día, con empresas, a lo mejor es posible que las formas que tienen de hacer las cosas fuesen un poco diferentes. No entremos en la demagogia de los números, por favor. Señor Clavero, no quiero recordarles que ustedes están aquí para resolver problemas de la gente. Están ustedes aquí para hacer una política de austeridad. Están ustedes aquí para ahorrar costes, no para embarcarse en propuestas muy arriesgadas mercantiles, ni para montar ayuntamientos paralelos. Claro, si estamos en una situación económica muy compleja y ustedes se ponen a jugar con el dinero de los contribuyentes, claro que necesitan ingresos. Pero es que los contribuyentes no necesitan que ustedes hagan inventos. Los contribuyentes lo que necesitan es una bajada de impuestos. Y ya que estamos con papeles, y nos dice usted que no es el momento perfecto ni es el momento idóneo, le voy a sacar algunas noticias de las manifestaciones de la alcaldesa cuando era portavoz del partido de la oposición. El 5 de marzo del 2014, el PSOE denuncia que Ciudad Real está entre las 10 capitales con impuestos más caros. El 5 de marzo del 2014, debe ser que a ustedes tampoco tenían las fechas muy claras, ¿no? Con lo de los impuestos, ¿no? Aunque nosotros somos nuevos y ustedes llevan aquí mucho tiempo, parece que hacen ustedes lo mismo. Y decían expresamente la señora Zamora: sextos en el IBI, segundos en el impuesto de vehículos, cuartos en el ICIO y segundos en plusvalía, top 10 de las ciudades más caras. Y terminaba diciendo: con este estudio y estos listados, vivir bajo el gobierno del PP cuesta caro y literalmente a los vecinos y vecinas. Esto es lo que ustedes decían el año pasado. Un poquito más adelante, el 27 de agosto del 2014, la señora Zamora sale también en una fotografía con otro pelo, pero es ella. El PSOE exige a Romero que cumpla con su compromiso de bajar el IBI. Terminaba usted diciendo: y baje el IBI en las ordenanzas fiscales de 2015 porque las economías familiares lo necesitan. Claro, yo entiendo que ustedes ahora están gobernando, pero las familias lo necesitan exactamente igual. Si lo necesitaban el año pasado con el Partido Popular, en el año 2015, que las economías de estas familias estarán un poco más deterioradas o estarán notando esa presión, lo necesitarán igual. Con lo cual, con esto, le digo que la próxima vez que usted se atreva a decirle a un representante político de otro partido que es un irresponsable, se lo haga ver. Porque hemeroteca hay para todos. Y si nosotros ahora somos irresponsables, no lo somos menos de lo que le ha sido la señora Zamora en la anterior legislatura. Por eso, le agradecería que tratase con el debido respeto al resto de miembros de este ayuntamiento. Gracias. Gracias, representante del Grupo Ciudadanos. Ganemos. Quien interviene tiene la palabra el señor Solanez. Sí, gracias. Muy breve. Lógicamente no tenemos las mismas posturas, estamos en partidos distintos y entonces algo tiene que diferenciarnos. Nuestras políticas van dirigidas a bonificar a las familias, a las personas que menos recursos económicos tienen, y nuestras políticas van dirigidas a que quienes más medios económicos tienen, incluido el número de viviendas, paguen en proporción a este poder adquisitivo. Los inversores de los que habla se encuentran de todo tipo, incluidos en ellos los que ayudaron a hinchar la burbuja inmobiliaria que después nos estalló a todo el país en la cara y que hundió la ficticia economía que estaba manteniéndose con la construcción y con el negocio del ladrillo. Por tanto, a lo mejor habría que verlo más despacio. Yo no voy a llamar irresponsables a nadie, ni mucho menos, pero habría que ver más despacio la situación de las inversiones y de los inversores en viviendas,
porque han sido en muchas ocasiones los que han colaborado a que muchas otras familias no hayan tenido posibilidad de acceder a una única vivienda. Por tanto, hay que tener todas las cosas en cuenta a la hora de poner precios y poner tasas a las cosas y a las propiedades. No venimos a confiscar nada, cada uno es libre de tener las viviendas que quiera, los locales comerciales que quiera, mejor dicho, que pueda. Pero sí queremos gravar que pague más quien más tiene y que se beneficie más quien menos tiene. Sencillamente, esa era nuestra propuesta. La mantendremos, como digo, para la reforma. Gracias, señora Suárez. Tiene la palabra el señor Romano, por el Partido Popular. Sí, hola, buenas. Muchas gracias por compararme con Rajoy, pero va a ser que no, La ley de... Vamos a citar números también. La ley de haciendas locales nos permite, en el caso concreto del IBI, fijar un tipo impositivo que varía entre el 0,4 y el 0,3, el 1,3 en caso de nuestra ciudad. A su vez, nos permite realizar una serie de bonificaciones, especialmente en el caso de familias numerosas, pudiendo llegar hasta el 90% de la cuota. ¿Alguien menos tiene? Lo digo porque ganemos. Y tener una especial consideración.